¡Venga! ¡Buenas noches! Buenas noches a todos. Otro lleno decembrino en Marqueteatro. No. A ver, creo que se olvidaron decirte, tío Robert, es, no, no. Sí, son no, este güey. Yo también. No, ya, a ver. Sí, regrésenlas, por favor, ya. Es, ya deja de pegarle al público, hijo de la verga. ¿Por qué si es mi público? No, ya. A ver, échale bolita, bolita, porque son... De hecho, estaban aquí en el teatro. Afortunadamente, güey, ¿no? No había ninguna viejita y si no la regresaron. Qué chido tener el lugar lleno y que lo primero que hacen es... Ah, sí, pues gracias por venir un putazo con una pelota. Gracias, la gente... Perdón, espero que... no haberles dado chido. Perdón a todos, quería darle ese güey con su chela, disculpen. Es cierto, carnal. ¿Cómo te llamas, güey? Sí, güey. Al chile, no sé, me dio coraje verte con tu chela, güey. ¿Cómo te llamas? Enrique. ¿Con quién vienes, Enrique? Con Nora. ¿Nora? ¿Qué es de ti, Nora? Mi novia. Ah, muy bien, muy bien. Mira, te hablan. Ya. ¿Son muy fans? Sí. ¿O más o menos? ¿O iban pasando? Yo sí, ella no. ¿No? ¿Nunca has visto al tío Robert el Coco Feliz? No. Es, ¿no?, un programa donde aventamos pelotazos a la gente, güey. Cada, sí, semana damos pelotazos. Y insultamos a las novias de nuestros fans, ¿sí o no? Sí, ajá. ¿Sí o no? Es, sí, algo que sea así. Sobre todo si sus novios se ven p***os con gorro. Ajá. No, te vas a divertir mucho. La verdad es que es una cosa... ¿Qué te puedo decir yo? Mira, figúrate. La primera sección se llama La Chichona de la Cuarta Fila. ¡Vengo! Va, 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 va. Ay, mira, ya me ve bien triste. Así, no, tío Robert, no. Ni aquí, vengas. Ni aquí ni busques, amigo. Aquí ni busques. ¿Cómo te llamas, bonita? Jimena. Jimena, ¿de plano ni preguntar? No, la verdad no. Limones. Limones. Ay, ¿quién es este cabrón? Mi novio. El que los exprime. Sí. El limonero. El limonero. El limonero, el que hace el agua, dice. Este... A ver, voy de este lado. ¿Tú cómo te llamas? Itzel. ¿Mereces estar en la cuarta fila? Claro. Eso, chingón. ¿Quién es este cabrón? Tú dime. Oye, no, pues ya he visto así. Mi esposo. ¿Cómo ves? Pues sí, sí merece. ¿Sí? ¿Melones? ¿Cómo ves? Dice, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves a la de los limones? Dice. Sí. ¿Y aquí? A lo mejor están las más chichonas del lugar y... Están prohibidas. ¿Dónde están estas dos personas? Pues no tengo idea. O sea, seguro eran chichonas. ¿Quién se robó dos chichonas? Nadie sale de aquí. Nadie sale de aquí hasta que salgan esas cuatro chichis. Sí. ¿Qué tal? Entonces así empieza el programa. Sabemos chichonas y luego ya cambiamos a la siguiente sección. Ahora va a ir a buscar la persona terminal de la décima fila. Siempre hay alguien, sí, ahí. La persona con una ETS de la fila. No, a ti te vi desde lejos. ¿Cómo te llamas? Soy Regina. ¿Eres Regina? Me llamo Regina. ¿Cómo estás, Regina? ¿Con quién vienes? Con mi hermano. ¿Es tu hermano? Sí, nos parecemos, ¿no? Sí, se parecen un poquito. Qué padre. ¿Y con quién más vienen? ¿Solitos? Solitos. ¿Y ella quién es? Rocío. Rocío, pero no vienes con ellos. ¿Vienes solita? Bueno. Con tu hermano que está allá atrás. ¿Y por qué lo mandaste allá atrás? Hay lugar allá al lado. Ya pásate, mamón. Ya le dio miedo. Le dio miedo. Ok, Regina. Pues qué padre. ¿Quién de los dos es más fan? Él. Tú ni nos conoces tampoco. La verdad, no. Te la vas a pasar muy bien, te la vas Yo a pasar muy sí. bien. Sí. Haz de cuenta que la segunda sección del programa se llama... Preguntándole a las morras si vienen solteras. Sí.
Pero no está saliendo muy bien. No, sí. Coquito, ¿qué vamos a hacer esta noche? Si su acompañante es su hermano o su... pues mira, tenemos varias secciones que podemos empezar a hacer, tío Robert. Pero yo quería preguntar, ¿cuántos vienen enfermos de algo, güey? Es que me pregunto algo, tío Robert. ¿Qué? O sea, realmente como que el mexicano es muy tolerante a estar enfermo, ¿no? Oye. Parece el episodio en el que Ñoño llega a presumirle al Chavo. ¿Cuál Ñoño, hijo de tu puta madre? A ver, ¿qué es eso? Ya no siguió. Es sí. Que tapé porque me ponen aquí pelotas, güey. No, es que quería preguntar, creo que el mexicano tiene mucha tolerancia a que le duelan partes de su cuerpo, güey. Y, o sea, dolencias, traer dolencias y no van al doctor. Estoy seguro que hay mucha gente que le duele algo. Y quiero preguntar esa, a ver si mi teoría es cierta. Ah, vas. A ver, ¿a quién le duele algo hoy? O sea, ¿quién está enfermo de algo y no va ni al doctor ni nada? O sea, tú estás enfermo también de tu cabecita. Pero, ¿quién le duele algo? A ver, necesito sí preguntarle a la gente si están bien. ¿Sabes? Como que nunca le preguntamos, ¿qué te duele, güey? Tengo una vena cacaria rota, güey. Suena un término médico muy complejo, a ver ¿Qué tiene? ¿Almorrana, va? Suena así, almorrana. No, güey. ¿Qué tienes, amigo? Diarrea, güey. Diarrea, güey. ¿Diarrea? Mira. Y primera fila, güey. Se me destapó el caño y con mi aguinaldo me vine hasta acá adelante, güey. Oye, No, pero no se emputan si me cago aquí, ¿verdad? No. Pues mira, sí, más o menos. O sea, la... Esta sección no pasa seguido, ¿eh? Que se cague gente, no... No te quedes con esa idea. Te vamos a chingar en toda la logia, ¿eh? O sea, espero que sepas que adelante. Ya vas a ser el cagón, el diarreico, el que el sexo anal lo destruyó del ano. Ni pedo. Ni pedo, dice, ni pedo. Oye, espero que te mejores pronto. Gracias. ¿No fuiste al doctor ni nada? Dijiste no, así. No, sí fui al doctor, pero pues ni pedo. No. ¿Qué te dijo el doctor? Me dio medicina y pues no puedo tomar, güey. O sea, tenía con mis amigos que vienen de San Francisco, güey, no puedo tomar, güey. No, ma, ¿vienen de San Francisco del Rincón o de Estados Unidos? No, del Rincón. San Francisco. Sí, ahí en Guajolotero. Sí, no, San Francisco, California. Cerquita, sí, en Fremont. Ay, perros, ¿vinieron específicamente a Pur de Patos? ¿Y qué opinan de las viejas que no nos conocen y que de todos modos vienen? Pues qué aburridas, ¿no? ¿No les gusta el desmadre? Eso, sí. Bueno, pero al menos su acompañante no tiene diarrea. Bueno, no sabemos, ¿verdad? Sí. A ver, ¿cuánta gente tiene diarrea del día de hoy? A ver. Sí, nada más. Es uno. No, ¿cuánta gente se...? A ver, ¿cuánta gente hoy cagó y dijo, ah, está rarito hoy, ¿no? O sea, a ver, ¿cuánto? Ahí levantó la mano ese güey de ahí. Sí, yo la verdad sí me eché una caquita medio rara. ¿Ves? La gente está enferma de cosas, tío Rubén. Deja, está hablando de caca. No, 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 no es de caca, es de popó. ¿Quién más le duele algo? ¿Quién más tiene dolencias? ¿Quién que quiere que le preguntemos cosas? Mira, hasta allá ya levantó la mano a alguien. Ahí voy, a mí me duele la pierna caminar para verte. Ya que estamos hablando de dolencias. ¿Tú qué te duele? ¿Qué tienes? A mí no, pero a mi crush sí. A tu crush. ¡Ay, vienes con tu crush! ¡Ey! ¿Qué tiene tu crush? Me duele el pecho. ¿Te duele el pecho? ¿Por qué te duele el pecho? Me operé. Ah, te operaste. ¿Del corazón o algo? Ajá. ¿Sí? Sí. Ah, qué bueno. ¿Te deberíamos pasar a la cuarta fila? ¿Tú opinas? Sí, sí. ¿Tú te pusiste? Ajá. ¿Te pusiste más? Oye, ¿y ya era tu crush antes de estar más chichona o es de ahorita? Sí, la verdad, sí. ¿Cómo? ¿Se operó y se puso más? Sí, se que puso pase, más. Que pase. Oye, ¿quieres pasar que pase. A pasar tu... Al ratito. Dice que ¿cómo no. ¿Cómo al ratito? No, de una vez. Como cuando te decidiste operar, dijiste, de una vez. Sí. Pásale. ¿Quién más tiene las chichis operadas? Sí. ¿Quién más? A ver, ¿cuántas operadas pasan hoy? A ver, ¿quién hoy? Tiene operaciones estéticas? Ya, la neta. ¿Tú? Yo. ¿Yo? Él, nosotros, ustedes y ellos. ¿Quién?
Ahí está una chava. Una sí levantó la mano. Le pregunto. A ver, voy para allá. No, güey. Casi me duele la madre. A ver. Espérame, voy para allá. A ver, pregúntame. A ver. Tú tienes operaciones estéticas y no te da pena. Hola, ¿cómo estás? Tengo una. ¿Una? La nariz. Ah, la nariz. Ah, sí la tienes respingadita y bonita. ¿Y luego qué? ¿Te quieres hacer otra operación o solo esa? No, nada más esa. ¿Solo esa? Sí. ¿Y sí dijiste me la hice o eres de esas que se escuda de que no, es que yo tenía un problema en la nariz? No, sí. Sí dijiste, ¿no? ¿Y qué tenía de...? ¿Qué si la tenías muy fea? No, estaba chida. ¿Y entonces? Tenía como unas nalguitas aquí. ¿Unas nalguitas? Sí. ¿Nunca has visto gente con nalguitas en la nariz, tío Robert? Hay varios. Pero en el porno. ¿Sí? No. En el 69, ¿no? Así. A veces tocan nalguitas en la nariz. No, tío Robert. Bueno, ¿qué? ¿Hay como una vena o como una articulación ahí, algo del ahí que divide un poquito? Así como los que tienen barba partida, hay gente que tiene nariz partida, ¿y así ¿no? la tenías? ¿Tenías la nariz partida? Sí. ¿Y eso no te gustaba? No. Y entonces decidiste... Sí, ya que me empecé a pedorrear, dijo, ya que me pedorreaba por la nariz. Órale, ¿y como cuánto te cobraron, oye? Poquito, como 24. Ay, poquito, dice. Estuvo re bien y quedaste chido. Uh-huh, sí, me gustó. Órale, ¿y no has tenido como, no sé, síntomas de que te hayan puesto así como algo raro y así, no? O sea, como que se te caiga la cara, nada. No, pero sí me da miedo que me pegue y se me caiga la nariz. Ah, sí, un balonazo o algo así, ¿no? Sí. ¿Un pelotazo ahorita. Sí, un pelotazo, un esferazo, ¿no? Un pinche esferazo ahí. ¿Con quién vienes? Con mi exnovio. ¡Hola! Ay, por ahí hubieran empezado, o sea. Sí. ¿Hace cuánto que son exes? Como año y medio. Ah, qué chido. ¿Y se llevan bien desde entonces? Más o menos. Apenas estamos volviendo a hablar. Sí. Órale, ¿y hace cuánto te operaste la nariz? Hace como 7 meses. Ah, ¿y si la reconociste o dijiste, ah, chinga, esta cabrona es otra? Extrañaba un poquito los pedos que se acabaron. Darle un beso a las nalguitas de la nariz. Bueno, ¿y están viendo como, a ver qué pedo o qué? Simón, sí, a ver qué pasa. Ok, ¿tienen hijos en común o algo? No. O sea, simplemente salen y... ¿Y qué dijiste? ¿Pur de patos es el lugar? Sí, dijo, hay que hacer cuates de nuevo. Sí, te invito una michelada, nos comemos un guarache. ¿Pero quién le está insistiendo a quién? Vamos al after. Sí, ¿quién invitó a quién? Pregunta el tío Robert. Brian a mí. Brian, Espérate, tío o Robert. O sea, neto, en año y medio no encontraste algo mejor que un Brian. A ver, tío, no juzgues. Tal vez el apellido es gringo. ¿Cómo te apellidas? Dejemos en Alejandro Sánchez. Sí. Sánchez, Brian Sánchez. No, sí, está jodido. Oye, salúdame a Regina, ¿no? Que está ahí a tu lado. ¿Cuál es? A esa que está ahí. Ah, aquí está Regina, sí. Ah, si quieres le pregunto de una vez. ¿Cuántos años tienes? 24. Uy, mero, tío Robert, apenas en la línea. Apenas en la línea. Apenas. En la línea, no. Casi está en poste, dice ese güey. Poste. No soy DiCaprio, pendejo, O sea, claramente, ¿no? Soy un gran actor, pero... Pero, bueno, y entonces... Oigan, por cierto, la película donde salgo se estrena el 27 de diciembre en todos los cines del país. Se llama Familia Nacional. Ahí tengo un papel... ¿De qué sales, tío? De Policía Judicial. Policía Judicial. Mi pareja es Jesús Zavala. Es con Silvia Navarro. No, un elencazo. Se estrena ya 27 de diciembre en todos los cines del país. Ah, felicidades, tío Robert. Chido por tu comercial, pero mientras sí. Yo estoy aquí parado no, como no, pendejo. No fue un comercial, fue como... ¿Qué onda, Regina? Soy actor de cine. Ah, hola. Hola, dice que hola también, Hola Regina. Bueno, ahorita inventamos una sección, tío Robert, así de... Órale. Hermanas que vienen con sus hermanos. O sea. Sí, morras que su nombre empieza rima con vagina. No.
A ver, me gustaría la estadística, ahora ya la abriste. A ver, ¿cuántas mujeres de hoy su nombre rima con vagina aparte de Regina? Karina, ¿hay alguna Karina? Aquí hay dos. Tres. Pásalas a todas, ¿sí? Sí, todas. A ver, que pase Regina, que pase Karina. No, yo no soy Karina. ¿Tú no? Paulina. No, ¿cómo? Paulina. ¿Alguien sea Paulina? ¿Quieres pasar? A ver, pásale. No, Paulina no quiere pasar. Que... Ese, no, esa es Karina. No, ahí es Paulina. Alina, a ver, pásale a Alina. Alina, Paulina. Regina. A ver. Regina, ve, pásale, Regina, ve, pasa, Regina, pásale, sí. Regina, ¿tú? Ven. Vente, órale. Ve, véngase. Regina, va a estar divertido. A ver, ¿quién más? ¿Quién más su nombre rima con vagina? Creo que le di un culazo a alguien, tío Robert. ¿Quién? Te pegué con el culo, ¿verdad? Una disculpa. ¿Me vas a denunciar de acoso? Te di un nalgazo en la nuca. ¿Todo bien, verdad? Todo bien. Sí, todos están viendo, ¿eh? No vayas a estar ahí un Twitter. Oigan, adivinen quién me puso el culo en la nuca. Sí, cancelado, ¿no? Un respeto, tú sabes que hay accidentes. Fue de caminar así, chuequito, ¿eh? No vayas. Fue de pasar al lado. ¿Todo bien, verdad? Todo bien. ¿Qué tal? ¿Me siento firme, más o menos? O... Casi no tengo chance de preguntar cómo está mi culo. Bueno, ¿Y Regina? ¿Qué quieres que le choque también? A ver, con permiso. No, él... que la pase. ¿No quieres pasar, Regina? Que no van a pasar. Es que, a ver, tío Robert, aquí ya tengo una candidata que su nombre rima con vagina. ¿Quién más? Pásale. Sí. Tú, Enedina, ¿cómo? A ver, órale. ¿Cómo te llamas tú? Delfina. Gina, se llama Gina, sí, pásale. Pásale, Gina, pásale. Tráeme una silla para Gina. Hay vagina. Hay vagina, dice. A ver, ¿dónde está Paulina? Paulina por ahí andaba. A ver, habían dicho unas. Sí, faltabas tú por ahí. No es Alina, como, Alina. Aunque rime con esa palabra, no vamos a pedir bueno, que chingada enseñen, madre, o sea, no vienen a hacer lo que quieran, ¿eh? A ver, tengo que venir a huevo yo. ¿Cómo te llamas? Alina. Alina, ven, pásale, ven, por favor, ven. Vente. Eso. A ver. Oye, y los que iban a regresar ya nos pásale, valieron madre, ¿verdad? ¿Quién más su nombre rima con vagina? Karina. Lucy. ¿Tú cómo te llamas? Fana. Se me hace que te llamas Fanina y no quieres pasar. ¿Tú cómo te llamas? Jazmín. No, esa sí no rima con vagina. También puede ser otra terminación, tío Robert, pero que también se parezca. Sí. ¿Sabes? O sea, que ¿alguien pase... se llama Morocha? ¿Alguien se llama Lucha? ¿Cómo te llamas? Alba. Sí. No. ¿Tú cómo te llamas? Alba Gina, así. ¿Cómo? Ale. Alba Ali. Ale. No, Ale no rima con vagina. ¿Tú cómo te llamas? Gisela. Con Memela, 2-2. Panela. Sí. Con Panela. Con la Panela. Sí. ¿Tú cómo te llamas? Fernanda. Fernanda, no, nada que ver. Nada que ver. A lo mejor la mesera. ¿Cómo te llamas? Mesera, ¿cómo te llamas? Hola. Leslie. ¿Leslie? No, Leslie, no. ¿Tú cómo te llamas? Armando. Armando Vaginas, sí. Es mecatrónico el señor. Armando. ¿Cómo te llamas? Abby. ¿Abby? ¿Margarita? Abby. ¿Abby o Margarita? Abby. O sea, ¿pero cuál es el pedo? No entiendo. No. Se llama Abigail Margarita, tío Robert. ¿No? Abigail Margarita, pero Margarita no rima con vagina, están bien. ¿Tú cómo te llamas? Janet. ¿Janet? No. No. Oye, aquí hay unos lugares vacíos, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Viviana. No. ¿Tú? Celinda. Celinda. Celina sí rima. Como Celina. Celina. ¿Eres Celina? Celinda. Celinda. Y Celinda. Celinda. Pues sí. Ya, que pase, chingue sí. Su madre, casi parece. Celinda como la vagina. Postes. ¿Tú cómo te llamas que tanto estás aquí promoviendo? ¿Cómo te llamas? Ireri. Bueno. Ahora Ireri. Personas que su nombre rima con pene, venga. Irene. Irene. Ah, Irene.
Ireri, güey, no Irene. Tú le Irene, perdón. Ireri. Bueno, con ellas dos vamos a preguntarles qué tienen en común. Órale. Dos desconocidas que no conocían, no se, se conocen de antes, no. Bueno, entonces te voy a dar un micrófono a ti y un micrófono a ti en lo que llega el tío Robert. ¿Cómo te llamas? Alina. Alina y Gina. Ok. ¿Y les han hecho ese albur de que una poesía, algo que... Oh, Alina, me gustaría saber a qué sabe. La margarina. Tu sonrisa cristalina. Eso. Cuando te cojo por la vagina. Órale ahí. Bueno, Gina, ¿sí te han hecho ese albur? Sí, a mí siempre me dicen ballina. Ballina. Ajá, de, no sé, nos vamos a sentar y ¿dónde yo? Ah, ahí ballina. Ballina. Sí, y pero ya te acostumbraste, no es como que te enojes. O sea, piensa que hay morras que se llaman Penélope, o sea... Sí, alguien está peor. Sí, ¿y tú, Alina, casi no te han hecho albures? No, nunca. ¿No? ¿Y a qué te dedicas, Alina? Trabajo en Banorte. Ah, en Banorte, el banco fuerte de México. Sí. ¿Y tú? Tengo un negocio propio, es un estudio de pesca. Un banco que se llama Banorte, decía. Ah, sí. ¿Un qué? Es un estudio de pestañas. Ah, con razón. Tú tienes las tuyas hechas, ¿no? No, son naturales. ¿Ah, sí? Oh, sí. A ver. ¿En serio son naturales? No, ni de pedo. Nada más estás pendejeando al cojo. Sí. Ah, sí, sí, la verdad es que sí. Mira, es que justo ahorita con tu nombre y con el negocio me recordaste... ¿Por qué no existe un negocio justo donde te puedan poner... pelos bonitos, en la, ¿sabes? Como que puedas pestañear también ahí abajo, así decir, ah, mira, me fui a hacer las pestañas de abajo y ya traigo ahí, las traigo chinas, hoy sabía que sí. Te iba a ver. O que te pongan adornos de acrílico, así de... Mira, me puse a Harry Potter, así, ¡hala! Ah, te pusiste un Bob Esponja acá de este lado. Sí, sí. Sería como lo más de señora, ya sabes, buchona. Sí. Unos adornos acá en el lugar. Sí. ¿Alguna vez te has adornado las uñas? Sí, las uñas sí. ¿Qué sí. te has puesto, sí. Alina? Ah, únicamente acrílico. ¿Solamente acrílico? ¿De qué color? Rojo, rosita, azul. ¿Tú, Gina, con quién vienes? ¿Eh? Con un amigo. Ah, un amigo. Amigo, amigo. Amigo de esos amigos que tiene uno que dice es un amigo. Sí, obviamente casi. No me cogería, es un amigo. Amigo, amigo. Es, ¿qué? Dice el güey, ¿qué? ¿Qué? ¿Para eso gasté en dos boletos? Oye, Gina, ¿puedo ver tus uñas? Eso. Ay, a ver, está. Tienes la mano refría, ¿eh? ¿Por qué? Hace mucho frío. No hace frío. ¿No? No. Yo sí tengo frío. O sea, ¿y en tu negocio nada más hacen pestañas? O sea, las uñas, ¿no? No, también uñas, pestañas, cejas, quien quiera. ¿Rodilla no manejan? No. ¿Cómo? ¿Rodilla no hacen? No. No, todavía no. Todavía no, pero espérate. Todavía no. Una rodillita ahí para una alguien que necesite. Sí. Con Bob Esponja. Sí. Mira. Una no, pero es buena idea. Próximamente. No es mala idea, ¿verdad? Próximamente. Sí, que te adornen. Se aceptan voluntarias. ¿No? Es que hay muchos juegos que se me ocurren con tu nombre, sí, qué mala vida, o sea, te imaginas así saliendo de la alberca y decir, mira, hay vagina seca. ¿Te imaginas? Hay vagina mojada, no, hay varias cosas. No, qué vida. ¿Tienes alguno que sí te haya hecho reír a ti también? No. No, yo los odio diario. Bueno, a ver, vamos a intentar hacer las amigas. ¿Qué edad tienes? 27. ¿Y tú, Gina? 25. Los dos, sí, pueden llevarse bien. A las dos les gusta hacerse las uñas. Maquillaje. ¿Te gusta mucho maquillarte? Pues más o menos, me maquillo muy poquito. ¿Te maquillas muy poquito? ¿Y tú? También poco. Poco, salvo por las pestañas que sí, parecen no, dos azotadores. Salvo eso, poco. Ok, ¿qué música te gusta? ¿Tu artista favorito?
en este momento? Adel. Adel. Ah, mira, hasta como que le das un aire. A ver, ¿y tú? Ahorita Luis Miguel. Ah, también como que le das un aire, fíjate. ¿Te gusta Luis Miguel? Sí. ¿Te gusta Adel? ¿Te gusta Adel a ti? Sí, sí. Ahí va, ¿no? Ahí va. ¿Qué piensas del aborto? luego así de... A ver. ¿Qué piensas del aborto? A ver, ¿qué piensas del aborto? Pues, cada quien puede decidir sobre su cuerpo. Eso. Eso. La gente se emociona así, sí, a huevo puedo decidir sobre mi cuerpo. ¿Y tú qué piensas? Lo mismo. Ah, ya ves. Ya llegamos a un... Ya ves. Bueno, ya ves. ¿Qué opinan de los haitianos llegando a México? Ya son muchos. Ya. Sí. Iba a decir lo mismo, sí. Te lo juro. Ya son muchos. Ay, miren, sí, sí. Aborteras pero racistas, culeras, eso, eso. Ok, es. Siguiente pregunta. Si tuvieran que abortar un haitiano, ¿qué harían? ¿Explotan? ¿Las embaraza un haitiano sin querer así? ¿Era haitiano ese? ¿Era haitiano? No. ¿Qué era haitiano? Qué feo. No. Sí son varios, sí hay muchos. ¿En dónde vives tú hay haitianos? ¿Dónde vives? En Haití, dice. ¿Dónde vives? En la embajada de Haití, dice. ¿Dónde vives? ¿Conocen Tepozotlán? ¡A la verga, hasta allá! Sí, está lejos. No. Eso mames, ¿y nada más es tu amigo? Sí. ¿Vienes en el coche de él? En moto. No mames, que desde allá vienen. Pues corras otra vez las manos tan frías, no manches. ¡A la verga! Imagínate las pestañas así. O sea, la neta, sí, quién sabe cómo llegaste con las pestañas hasta acá, ¿eh? Ok, ¿y tú por dónde vives? Por Tacubaya. ¿Y también hay haitianos? No. Ah. Pero, ¿y tú con quién vienes? Con mis amigos. Ah, también con amigos. Cuatro de allá. Ah, mira, todos esos de ahí. ¿Y todos son de Banorte? No. Ah, la cagué. ¿De dónde son ustedes? Banamex. Te ves más Banco Azteca, mi carnal, la verdad. Bancoppel, la decía. A ver, siguiente pregunta. Más saldazo. ¿Qué opinas de las relaciones de pareja con mucha diferencia de edad? No, pues cada quien. Cada quien puede decir sobre su cuerpo, ¿no? Claro. Ok. ¿Tú, Alina? Pues igual, cada quien puede decidir. Yo no le veo nada de malo. Ok, tampoco me sonrías tanto. O sea, luego se agarran de la cualquier pregunta para... Ok, ahí les va otra. ¿Cómo te llevas con tu mamá? Sí, que pase el amigo, dice la chismosa. Ah, espérame, nada más dime, ¿cómo te llevas con tu mamá? Bien. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, ¿le cuentas todo? No todo, pero sí. Pero no, sí hay confianza. ¿Cómo, o sea, qué cosas no le cuentas a tu mamá? O sea, ¿tu mamá sabe cómo y con quién fue tu primera vez? No. Esas cosas entran en el no todo. O sea, ¿nada sexual? No, nada sexual. ¿Ella piensa que sigue siendo virgen? No creo que lo siga pensando, pero no sabe de mí. O sea, no le cuentas nada, pero tampoco... O sea, nada más dices, mañana vengo, mamá. ¿Qué hiciste ayer? Pues salir y regresar. Llegas bañada, ¿no? Así de, ah... Sí. No, ya comí. Llegué con harta hambre. Mi pinche fría de la moto así. Ay. Con la pestaña. ¿Y tú? ¿Cómo te llevas con tu mamá? Ya no me hablo con mi mamá. Ah, ya salió el peine, tío Robert. ¿Podemos preguntar por qué o es muy personal? Es personal, pero tuvimos problemas. Sí, o sea, pero para dejarse de hablar... Ay, cuéntanos, Mariana. Ya cuéntanos. Es muy larga la historia. Pero haznos un resumen. Se divorciaron mis papás, yo tuve un problema con ella, me corrió de la casa y nos dejamos hablar. ¿Y con tu papá sí te hablas? Sí, vivo con mi papá. ¿Y quién engañó a quién? ¿Por qué se divorciaron? Ay, tío. No, bueno, que nos diga. Déjame preguntar a mí. Oye, ¿quién engañó a quién? No, no hubo infidelidad, solo ya no se llevaban bien.
¿Y cuál fue el problema con tu mamá? ¿No lavabas los trastes o qué? Ah, no sabes. Problemas de parejas. No, o sea, con tu mamá, tuyo, ¿no? No, tú con tu mamá, ¿qué problema tenías? ¿Con mi mamá? Pues estaba medio loca. Sí hay mamás locas, sí, Robert, la verdad. Sí. O sea, sí. Pero no te dejaba salir o te juzgaba o te decía cosas. ¿Qué fue lo más ofensivo que te dijo? No, pues ofensivo no, pero pues ya no nos hablábamos, ya no nos llevábamos bien y me corrió de la casa. Pero algo debe haber detonado que te corría de la casa. No, pues yo, Robert, perdón, a ver, no, ya. No, perdón, no, no, a ver. Es que, a ver, ¿qué a ver, quieres no, que no, te yo diga? Yo me debo al público. Le da pena, cabrón, le da pena. La cacharon cogiendo, ¿qué? Ya. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue esa discusión final? Pues se peleó mi hermano con mi papá, yo con mi hermano. Mi mamá nos dejó de hablar a mi papá y a mí. Y pues se divorciaron. O sea, tu mamá le dio preferencia a tu hermano y eso te encabronó. Ajá. No, a mí no. O sea, nos dividimos. Papá, hija, mamá, hermano. Dos facciones. Sí. Ahora sí que como dicen en tu trabajo, no doy crédito, ¿eh? Oye, Gina, ¿y qué consejo le darías para que se lleve bien con su mamá? Ponle pestañas. Píntale las uñas. Píntale unas pestañas. No, en real, pues, no sé, creo que ponerte en su lugar, tal vez, y ver cómo ella tomó todas las cosas. Digo, o sea, cada quien ¡ay, chica! ¿Qué? ¿Qué dijo mal, público, para que estén todos, lo que te digo, ¿eh? Que vales vergas. No, que la culpa es tuya, ¿eh? No, pero es que uno tiene que llevarse bien con su mamá. ¿Y papá tienes? ¿Y te vas bien con él? ¿Y siguen casados? Y sí. Entonces sí, no te la vas a poder ligar, tío Robert. Dale, ah. Yo tengo coche, no moto, ¿no? ¿Sirve de algo? No. Y vivo cerca. Sí, y no da tanto frío. Vivo cerca. Pues no, o sea, ella vive hasta allá. Yo. ¿Y yo él, vivo allá. El amigo, también vive por allá? Sí, también vive por allá. Se quedan cerca, tío Robert. Hijo de su puta. Oye, y entonces esta Navidad, pues no la vas a pasar con tu mamá. No. No. ¿Con quién podemos preguntar o tampoco? Con mi papá. Ah. Pues sí, pendejo, ¿no estás oyendo? Está bueno, tío Robert. No, no sí valoras, no, sé. ¿No? Sí valoras. Dices, no, pues, como sea, bien que mal, me llevo bien con mi mamá y mi papá. Oye, ¿y alguna de ustedes les gusta tomar? A mí. ¡Ay, ya salió el peine! Mi mamá ya no me quiere hablar, güey. Esa culera no es. ¿Cómo ves, jefe? Che vieja, ¿no? Y su papá. Yo creo sí, que sí te engañaba, papá. No, sí, ¿tomas mucho? ¿Cerveza o qué? No, no mucho. ¿Qué te gusta? ¿Vienes peda hoy o no? Dos. ¿Cuántas veces has dicho, no mames, no me acuerdo de ayer? Varias. Ah, bueno, dos, tres veces. Poquitas. O sea, ¿cuántas son poquitas? ¿Unas 15? A lo mejor. O sea, ¿te ha pasado que si te dices, no mames que me besé con ese cabrón? Mira, tus amigos todos levantaron la mano. Sí, así. Los cuatro dijeron, no, conmigo. ¿Cuántas veces te ha pasado? Pues varias. ¿Vinimos aquí a juzgar a la gente o qué, tío Robert? No. Pues cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera, ¿no dijiste? Sí, güey. ¿Eh? ¿A ti nunca te ha pasado? Que no me acuerde del día anterior. Voy a responder. Sí, dos veces, pero fue antes de mis 20 años. Perdón, güey, no tomo hasta perder la puta conciencia. Ah, no, y la vez de Oaxaca, güey, ¿te acuerdas? En Oaxaca sí nos pusimos bien pedos y medio me acuerdo, pero todavía me acuerdo, güey. Sí, güey, me cachaste ya vistiéndome. Su ano todo irritado, así. Y yo, ¿qué te hice, qué? Así. No, esa vez en Oaxaca sí nos pusimos una pedota, güey. Pero sí medio me acuerdo, pero sí hay un par cuando era menor de 20 que... Hay cosas que ni de pedo me acuerdo.
Pues, ¿y cómo te llevas con tu papá? Lo que sí me acuerdo es que hubo una vez que me besé con una morra de gabardina, carmín, creo. De lentes. Y le dije, mañana me voy a acordar de esto. Y me dijo, yo tampoco. Chigue a su madre mi mamá. No. No, bueno, entonces, ¿y a ti tú casi no tomas? Ya no. A la madre, ¿lo tuviste que dejar o qué? ¿Sí no. tomabas mucho? Sí. ¿A qué le entrabas? A todo. ¿A todo? A todo. Bastio, sí. dice. Bastio, no, sí, se sí ve atascada, Bastio. ¿A qué bebías? Pues todo, cerveza, tequila, mezcal. Sí me gustaba. Sí me gusta, pero ya. ¿Y drogas? ¿Pero por qué la dejaste? ¿Tuviste pedos? O sea. Sí. ¿Pero pedos como qué? Pues ya hacía lo que eras. ¿Te cuento la última? Por favor. Déjenme quito la esfera porque esto sí soy. Déjame bueno. acomodo. A ver. Hagan de cuenta que fuimos a ver a Panteón Rococó, mi familia y yo. Ajá. Ya ves, desde que es una cosa que uno hace con la familia, ¿no? Sí, dice, sí. ¿Cómo ven? Vamos a ver a Panteón Rococó. Sí. Saliendo de misa. Bueno, ok, fueron a ver a Panteón Rococó. Ajá. Pues ya desde el concierto empezamos a tomar muchísimo, mucho. O sea, mucho. Salimos y ya andábamos muy pedos. Y pues ya la seguimos en la casa. Sí, toda todos, la familia. Ajá. Toda la familia. Primos. Es que es de familia, tristemente. Y pues ya desperté y ya tenía 3 tatuajes. ¿Qué? ¿En dónde? Allá en Tepozotlán. Ah, ¿qué en Tepozotlán? No, ¿dónde? 3 tatuajes. O sea, ¿cuánto sí. tiene eso? Eso tiene 2 años. Pero estabas con tu familia, ¿cómo terminaste tatuada? ¿Tus papás son tatuadores o qué vergas? ¿Cómo terminaste con 3 tatuajes? Es que mi papá tiene muchos tatuajes. Entonces ya en la peda empezaron, que a ver tu tatuaje. Y todos empezamos a hablar de tatuajes. Entonces alguien dijo, ay, pues estaría chido tatuarnos todos. Entonces, pues resulta que el tatuador vive cerca de Tepozotlán. Me imagino el tatuador así dormido en su casa. ¿Sí? Bueno. Oye, vente, hay una emergencia, necesitamos 12 tatuajes, güey. Una familia bien peda. Sí. ¿Pero qué te tatuaste y en dónde? Ay, no. Horrible. Pues uno, yo creo que, bueno, uno fue aquí en el brazo, en el antebrazo. A ver, ese no lo puedes enseñar. Ay, no. ¿Es horrible? No, sí, mejor el de la cadera, dice. El de la cadera sí me quedó bonito. También tienes uno en la cadera, yo no sabía, esposa. Ah. O sea, la tiene. Ya tiene esta mujer, no la conozco de nada, ¿eh? Yo. Ya nos exhibiste. El primer día que la veo en la vida. Ah. Ya nos exhibiste. Ya nos no, exhibiste. Cabrón, no, tengo esposa, no. ¿No qué? No, te conozco. No te pongas rojo. No sé quién eres, es en serio, la conocí. Ahora resulta. Ahora resulta. Con razón, luego te decía, ¿qué haces en Tepozotlán? Me puse pestañas. Llegaba el Coco con sus pestañas. Sus uñas de Bob Esponja, así. Ahora tú, no preguntes. Pero bueno, pues cada quien. Qué incómodo. Bueno, ¿qué te tatuaste allí que está muy feo? Aquí es una frase. Chida en inglés. Ah. Yeah. Ojalá que no, porque ahí sí ya va a haber pedo. A ver, dice... Ojalá nunca termine el comienzo. No mames, o sea, no sé qué me preocupa más. Si la manera tan chueca que está escrito. O la falta de acento en ojalá. Güey, no mames, sí. A ver, yo puedo ver. Pocos lo ven.
A ver. Eres un genio. ¡Ay! ¡Ay, no lo conozco! Dice, ay. Ese tatuaje no lo conozco. ¡Ay, por favor, cojo! No, ya no mamen, si me van a meter en un pedo. O sea, ya estuvo cagado ese rato. Estuvo cagado, pero ya te había dicho que te pusieras el acento. Estuvo cagado, pero... O sea, ¿cómo al tío Robert sí le haces caso? Dice, ¿no? Así... No que eras discreta. A ver, ojalá nunca termine el comienzo. Oye, sí, ¿y qué significa más o menos? Pues que ojalá nunca termine el comienzo. Es que el significado está padre. A ver. Pero no para tatuárselo. A ver. Pues que al final, más bien, que siempre debes de aprovechar bien como que las cosas. Al inicio, pues todo es bonito en todo, ¿no? Cuando te compras un teléfono, pues ¿qué es lo que haces? No sé, lo cuidas y no sé, llegas y lo pones con cuidado en la mesa. Y después, pues te vale madre realmente y ya llegas y lo avientas a la cama o cosas así. Y pues por eso, ojalá nunca termine el comienzo, porque el comienzo es lindo. Porque uno maltrata sus celulares, ¿sí o no? No, o sea, pues... Sí está bonito, está filosófico. Era como... Sí, sí. Oye, no maltrates tu celular. Y sí. Te estoy viendo, ¿eh? Ok, no, pero también hay que terminar lo que se empieza, ¿no? Por ejemplo, en la cama. Sí, no, pero se refiere a que pues uno le echa más ganas al principio y a eso se refiere, ¿no? Como de, ojalá... ¿Y no sería mejor una frase que dijera, siempre échale ganas como al principio? Pues, pues sí, pero uno ya pedo, pues... No, de hecho el tatuaje se veía más bonito antes, ya no duró como sí, al principio... ¿Y el de la cadera qué dice? Aquí estuvo el cojo. No dice eso. No dice eso. No, no, no. Dice, cojo, al principio sí le echabas ganas. Sí. Voy a requerir un abogado a la mitad de este programa. Cojo, antes sí le echabas ganas. Cojo, me rompió mi celular. Sí. ¿El de la cadera qué es? No, ya fue de cotos. ¿Qué es? A ver. No, a ver, ¿cómo? No. Es un corazón. ¿Un corazón? Con una C. Y un bastoncito. Del corazón. Un corazón con un bastoncito. Un corazón café. Bueno, ya hijo de tu puta madre. Esto no pasa siempre, tampoco, ¿no crees que? Que cada rato las morras. La otra vez que la morra se subió en mis piernas, tú me estuviste chingando, ¿no? Yo así de siendo pues sí, una víctima. Pero tú eres soltero, no tienes una hijita que sí, llegar a ver en la noche y a pedir disculpas. ¡Ah, ni es mía! Sí, la verdad es. Ah, sí, cierto, que no es mía. Bueno, ¿no? Pero ¿qué otro? ¿Es el de la cadera? ¿Te lo hiciste en la peda? Sí, los tres. ¿También? O sea, ¿nada más tienes tres tatuajes y los tres son de la peda? No, después me hice otros, pero ya, sobra. ¿Por qué le haces así como si te estuvieras atragantando? No. ¿Aquí tienes el otro? No. ¿Dónde están? ¿El otro? Bueno, aquí atrás de la oreja. ¿Y el otro? Dijiste que tienes más de tres. Ah, sí. Aquí y acá atrás. Y ya. En la mera nalga, dilo. No. ¿Sí es en la nalga? No. Aquí donde... La espalda baja. La espalda baja. Podemos preguntar pero bueno, qué es. Pues ya no tomen. ¿Qué es el de la espalda baja? Una agarradera. Ese. Un manubrio. ¿Un qué? Un bastón. Un bastón. No, ¿qué tienes en la espalda baja? ¿Un bastón? Ay, no, no. No, ya valí verga, güey. Bueno, a ver, ¿tú tienes tatuajes? ¿Amantes? No. ¿Amantes? ¿Amantes? ¿Amantes casados? ¿Amantes casados? ¿Tú tienes amantes casados? No, ¿nunca te has querido tatuar? No. No, y eso que a ti también te gusta el chupe. Sí, pero mis pedas nunca han terminado como con tatuajes. Pero tú no tienes familia. No. ¡Ja!
Es que ella... Es que ella la motivó su familia, por eso... Es que a veces no tener familia tiene sus cosas buenas. Tú por eso no te has tatuado. Es que yo no he tomado con mi familia. O sea, nada más con mis amigos. Ya ves. Sí, no. Oye, tío Robert, así no se... Bueno, ¿les están dando ganas de hacerse amigas? Sí, ¿no? Sí, ¿se llevarían bien? De aquí al after. Sí. Yo no, no te conozco de nada. ¿Dónde va a ser el after? Pues donde sea, donde quieras. A donde sea. Vamos. A donde quieras, ya invitándome. Pues, sí, o sea, si quieren vamos al after, pero deja a tus amigos aquí. Ya tienes. ¡Ay, ve la culera! Así como... Lo siento, carnales, me voy con el tío Robert y con... Pero ya tienes otra. Ni modo, nos vemos luego. Ni pedo, güey. Ya armé mi after, chavos, ¿eh? Y yo a ver a mi hija, ahorita. Mi after es ir a cuidar a una bebé. A mi casa en Tepozotlán. No tengo casa en Tepozotlán. Es chiquita, o sea... Es una casa chica, ¿sí? Nada de presumir. No, pues, qué bueno que se subieron a cotorrear. Ya ven, tanto miedo que tenían las demás. Solamente se hicieron amigas. Dos personas que se dieron cuenta que tienen muchas cosas en común. A lo mejor no familia, pero sí otras cosas. ¿Qué su nombre rima con vagina? Y su nombre rima con vagina. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, sí. Pues un aplauso para ellas. Hasta luego. Que vaya bien. Regresen. Eso. A sus... De lejos. Eso. A ver. ¿Cómo piden eso? A ver, banda. Banda, también sean respetuosos de la intimidad de las personas. Vamos todos a voltearnos para allá para que el cojo y Gina se despidan. A ver. No la conozco ya, de ya ningún todo, lado. Todos tapes en sus solo ojitos. La tenía que tener a la de un tres, en la a la cara. Una, a las dos y a las tres. Hasta luego, que le vaya muy bien. Eso. Despídete nada. Bien. Mira, despídete bien. No mames. Bueno. Listo, eso, tío Robert. Hasta luego, que te vaya muy bien. Cuídense mucho. Ah, sí, a ti no te... No, a ti tampoco te había visto antes. Eso ahorita es. Vemos lo del after, ¿eh? No se hagan güeyes. Bueno. Ay. Oye, tío Robert, pues qué divertido este show, ¿no? No, pues... Y sí, estaba pensando que amo mucho a mi esposa, güey. Y a tu hija, sobre todo, ¿no? Mi hija, güey, sí. La verdad es que... Pero mira. Es que bonito Tepozotlán, un pueblo mágico. Ay, un pueblo mágico. Es un tiene pueblo lo suyo, ¿no? Tiene lo suyo. Las nieves, dices. Ahí está, es donde está el... No, es Tepoztlán. ¿Es Tepoztlán? Es que... ¿Tepozotlán es el del cerro? Querétaro. Tepozotlán es el del norte, o sea... Por eso. Tepozotlán es hacia Querétaro. Las nieves de Tepozotlán, sí. No, las nieves del Teposteco. Es que hay Teposteco y son más famosas ver, las del Teposteco. Los dos. A ver, Tepozotlán es el que está hacia la salida a Querétaro. Y ahí también hay nieves muy ricas. También ahí están las nieves Teposteco. A ver, ¿son ricas las nieves o no? Nunca he ido a ese lugar, bueno, no sé de qué estás hablando. No conozco, güey. Fíjate que cuando yo era muy chavo, yo creo que en mis 20s tenía una mantuca allá en Tepozotlán y hasta allá me lanzaba yo, cabrón. No, el poder de la amistad es cabrón. Y llegaba yo a Tepozotlán y después de ahí todavía tomaba una combi que me metía media hora al pinche cerro. No mames. Y ya llegaba. Ah, ¿te acuerdas que una vez te conté que me había cogido una en una piedra llena de musgo? Es la misma, dice. Es la misma. Callback. Porque nos íbamos al cerro y cogíamos en el cerro como animales, güey. Sí, sí, sí. ¿Y se siente más chingón así como pinches simios así en media selva? ¿Verdad o sea, que sí? No, es pregunta. ¿También fuiste a la piedra?
No mames, que tú tallaste el árbol. Que... Es haitiano. No, a ver. Sí, no me cogería, parezco haitiano, ahí está. Ahí está, ahí está, no soy, ahí está, no la soy. No, no, qué bonito que pueda haber amistad entre dos mujeres que sean sororas, que se ayuden. Un día deberíamos hacer amigos a dos cabrones, a ver si se hacen amigos. ¿A dos cabrones? Dos cabrones, así, dos así aleatorios por una situación y hacerlos amigos. Sí da tiempo, ¿no? Sí, sí da tiempo. ¿Así de plano? Sí, dos amigos, haciendo amigos a dos desconocidos hombres. Yo con Gina, dice un güey. Ay, joder. Así no. Yo con Gina. Yo con Gina, dice, yo con Gina. A ver, dos güeyes que su nombre rime con... Con Saúl, ese pendejo. ¡Con Saúl! Y el pendejo porque se llama Raúl, ¿eh? O sea, ni siquiera se llama Saúl el pendejo. A huevo, yo soy de los que rima con Saúl. No, que rimen con... Con Doctor Pulpo, ese pendejo. Que su nombre rime con Doctor Pulpo, ese pendejo. Su nombre rime con Pokémon. Órale, a ver. ¿Quién tiene un nombre que rime con Pokémon? No mames, ninguno. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Pikachu, no. Dice. Juan Ramón, ¿a Ramón? ¿Tenemos algún Ramón? Pues con Mon. Mauricio. Aarón. ¿Cómo te llamas tú? Mauricio. ¿Para qué lo van a grabar, pendejos? ¿Cómo te llamas? Mauricio, güey, yo no. Esos güeyes grabándolo, dándole el micrófono y todo. Yo soy Mauricio, ¿no? A ver, ¿tenemos un Aarón? ¿Aarón? ¿No? ¿Filemón? Aquí hay un cagón. Un cagón. Oye, sí es cierto. Sí es cierto, yo aquí hablando y tú, ¿cómo va? Yo hablando de Nieves. ¿Todo bien? Bueno. A ver, no, nadie que rime con Pokémon. Con, no sé, Asio, así, Pancracio, Venancio. Mauricio, con Mauricio, con Isio. Con Ocio. Gregorio, ¿hay un Gregorio? No mames, ¿eres Gregorio? No digas Mauricio, pinche Gregorio, también tú. ¿Te llamas Mauricio Gregorio? Bueno, a ver, banda con nombre culero, así como Gregorio. A ver, ¿qué tiene el nombre más culero? Virgilio. ¿Virgilio? ¿Neto, güey, Virgilio? A la verga, güey. A ver, vamos a ver... Entonces, ¿te llamas cómo? Gregorio. Gregorio. Gregorio, sí, que pase Gregorio. Un aplauso para Gregorio. Y este compadre, ¿cuál es tu nombre? Virgilio. Virgilio, pásale, por favor. Nombre culero de hombre. ¿Quién más? ¿Quién más? Tiene un último. Allá, tengo otros dos, tío Robert. A ver, voy a ser amigo de estos desconocidos. Tú, ¿cuál es tu nombre? Ignacio. Ignacio, está 2-2, ¿no? ¿Por qué me avientan queso? A ver, Aquilino, ¿te llamas Aquilino? No le hagas caso, yo soy Daniel. Sí se llama, Aquilino. Yo confío en ella, es mi amiga de hace rato, güey. ¿Te llamas Aquilino? Tengo mi INE, ¿no? Viene peda. ¿No? Sí, sabíamos. Y peleada con su mamá, di. ¿Quién acá atrás? ¿Quién...? Neftalí, tío Robert, ¿un Neftalí te funciona? Sí, es porque seguramente se pueden hacer chistes de gay. A ver. ¿Miguelón? ¿Sí te llamas Neftalí? Sí. ¿Quieres pasar, Neftalí? Sí. Órale, véngase, un aplauso para Neftalí también. Ya con esos. Eso, gente de nombre culero. Ay, qué difícil. Gracias, señorita. Eso... Oye, tío Robert, ¿crees que sí se enoje el Adri o no? No, la verdad no. Bueno. Ni de pedo bueno. Vas tan lejos para coger. Sí. Bueno, conste, voy a confiar en ustedes. Porque sí. Hola, ¿cómo estás, Neftalí? Bien, bien, bien. Bueno. ¿Tú eres Neftalí? Sí. Che, nombre horrible, güey. Neftalí, Gregorio y... Virgilio. Virgilio, güey. ¿Por qué te pusieron Virgilio? Mi papá y mi abuelo se llaman Virgilio también.
Y dijeron, nos chingamos todos, somos familia. Güey, ¿qué traes tatuado? ¿Como unos circuitos? ¿Qué mamada es esa, güey? Sí, 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 un circuito tal cual. No mames, no, y sí pensé, dije, es un robot a huevo, ¿eh? Robocop, güey. Sí, tiene nombre como de robot, así, Virgilio 3000, güey, Virgilio 1.0. ¿Y por qué tienes tatuado así como circuitos? Soy ingeniero en computación. Y pues, ah, sí, güey. Y si fueras prostituta, unos pitos, ¿no? Como... Y el tatuaje que tienes en la cadera, digo que supongo. No, no es cierto, también, dice también. También. No, no es cierto, este güey no lo he visto en la vida. Tampoco. A ver, tú, Gregorio. Así es. Tú tienes tatuajes también, ¿verdad? Ya sí. Todo el mundo se tatúa, güey. ¿Qué tienes ahí? ¿Una mano? ¿Una víbora? ¿Qué eres, zoólogo? No. No, me llamo Gregorio, obviamente. Me llamo Gregorio. He estado en contacto con animales salvajes, ¿no? Así si es. Te llamas Gregorio. ¿Por qué tienes tantos animales? Me gustan los animales. Zoofílico. Zoofílico. Ah. Soy ¿Así se le dice a los Gregorios o qué chingados? Los Pumas, tú que le vas a los Pumas, debes de saberlo. Eres como Goyo, el de los Pumas y el Volcán. ¿Pensaste que me iba a emocionar eso? Yo pensé que sí, pero no. Este güey no hace... No, no siente nada. No siente nada. A ver, ¿tú qué tienes tatuado? Nada. ¿Nada? ¿Por qué no tienes familia? Sí. Mi mamá no me deja. ¿Vienes con tu vieja? No. ¿Qué? Con su mamá no lo deja, dijo. Ah, ¿tu mamá no te deja? ¿Cuántos años tienes? 35. No, mamá, más que nada es por respeto. ¿Por respeto a quién? A mi mamá. No fumo, no tomo, no tengo tatuajes. ¿Y no tomas? No. ¿No vienes pedísimo? ¿Así te ves normalmente? Así es, así es. Soy fiel. Pues no sé. Sí, pero me llamo Neftalí. Pero me llamo Neftalí. Así, así es mi nombre. ¿Qué significa Neftalí? Leo. ¿Leo? Leo. No mames, ¿y por qué no te pusieron Leo y no Neftalí? No, no sé. No, o sea, por respeto a tu mamá, ¿no tomas? Ah, sí tomo, sí tomo. Solamente no me he tatuado. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué le ofende a tu mamá? Bueno, no. O sea, porque no es a mí como la piel que te regalé, ¿ves sí, cómo la traes? Sí, o sea, bueno, es que en mi familia nadie tiene tatuajes, nadie, creo que soy el único que toma de ellos, pero pues prácticamente es eso. ¿Pero qué, son muy religiosos o qué? No, 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 no. ¿Son no, cristianos? No, no, cristianos, que se vayan a la verga los cristianos, ahí la católica desde atrás. No, digo, sí me llaman la atención, sí me gusta, malditos pero no he encontrado como uno ideal. Prácticamente. ¿Pero has querido hacerte tatuaje? No he encontrado uno que me llame la atención. ¿No? ¿A qué te dedicas? Un bastoncito, ¿no? Trabajo en una financiera, soy economista. ¿Eres economista? Pues así en el brazo, como cualquier güey que estudió computación que se pone un circuito. Ponte monedas, güey. El Banco de México. Sí. Banorte. ¿Qué pedo, ya? Oye, ¿qué otras cosas haces para respetar a tu mamá? ¿Practicas el sexo oral? Así, no, mi amor, no, por respeto a mi mamá, no. No, 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 no sé qué sea eso. Guárdate eso, no, no, no. Guárdate eso, dice. Aunque rime con Alina, dice. O sea, ¿sexo oral sí haces? Sí. ¿Eso no ofende a tu mamá? Los tatuajes no, sí. No, porque no lo conocen, entonces, quiero pensar, ¿verdad? Entonces, pues no. No lo conoce como, o sea... Bueno, no me ha visto, entonces creo que no es ofensa, ¿no? Si no me ve, no vale. ¿Y si te escondes tu tatuaje? Bueno, podría ser también. ¿O te revisa cuando llegas? No, 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 no. ¿No te tatuaste, Neftalí, verdad? ¿Por qué no estás comiendo carne de puerco, cabrón? A ver, encuérate otra vez. Pozole, no, nunca le digo que haga pozole de puerco, precisamente cuando me vaya a tatuar. Pero no, todo. No he encontrado realmente un tatuaje que me llame la atención. Digo, sí, en algún momento he pensado en que me tengo que hacer uno, pero no he encontrado el ideal. ¿Alguna vez has estado con una prostituta? No. ¿Qué? No, estoy viendo si hace cosas que ofenden a su mamá. Jamás he estado con una prostituta. No, güey, no te digo pero la no te ¿A vas... tu mamá le ofende que mientas? Ah, sí, obviamente. O sea, ¿no me mentirías? No me a ver, ¿has chupado culo a tu mamá? ¿A tu mamá le ofendería saber que su hijo chupó culo? Le ofendería, quizá. ¿Sí? ¿Y lo has hecho? Mm,
Posiblemente. Si rima con vagina, sí. Órale. Tenemos buen panel, tío Robert. Sí. Tú, Gregorio, ¿cuántos años tienes, güey? Yo tengo 40. Sí, te ves ya también. ¿Tu mamá se ofende de algo? Pues, mi presencia, pero... Es lo único que le dejó al mundo esa chingadera de Gregorio. No sé si te parió o te cagué, te dice. ¿Es chida tu mamá? O sea, ¿es buena onda tu mamá? Sí, es muy buena onda. ¿Qué le queda sabroso? ¿Qué? Su hijo. No, pues ya valió. ¡Adiós, Omar! Sí. El puerco. El puerco de salsa verde. Sí. El verde. No, o sea, no. Hace un jabalí que te cagas, dice. No, ha de cocinar algo sabroso tu mamá, ¿no? No, cocina muy bien todo, la verdad. No, pero bien. algo que tú digas, ya deja de hacer ese puto chiste. ¿Algo que cocines rico? El chicharrón en chile verde. Sí, es broma, ¿verdad? El chicharrón en salsa verde le queda sabroso, güey. ¿Tu mamá? El pozole. El pozole. ¿A tu mamá? ¿Y si no te lo comes, se ofende? No, ahí sí como un buen, como... A ver... ¿Tú a tu mamá? Las enchiladas. Ok, tío Robert. Ahí medio ya se pueden empezar a hacer amigos. ¿Qué onda? Vamos a tu casa, que tu mamá... Le pedimos que nos enseñe a hacer enchiladas. Pero no se va a ofender tu mamá. Dice, oh, que la verga. A ver, pregunta, ¿tu mamá se ofende fácilmente? No. Cuando te tatuaste, ¿qué te dijo? Se tatuó también. ¿Qué se tatuó tu mamá? Un árbol. Ah, este mismo árbol lo traen todos. Todos, todos. ¿Cuántos de la familia se fueron a tatuar ese árbol? 12. 6. 6 se hicieron ese árbol. Pues qué chingados, ya hay tatuador familiar o qué chingados. Sí. Había promo. Ha de ser de la familia de Gina. ¿No viste formada Gina ahí en la fila? Con... O sea, neto, ¿eso está de moda, tatuarse todos en familia? ¿Quién tiene tatuajes con familia? Como no, tres, mames. Otros tres. Cuatro. ¿Tú, Gregorio, qué tienes con tu familia? No, nada más yo me tatué y mi esposa, nada más. Ah, bueno, pero ya es con alguien. ¿Qué tienen? ¿De tatuaje? Ay, sí, tenemos un chingo de cosas. No, güey, de enfermedades de vía sexual, güey. ¿Qué tienen en su casa? Soy del Inegi. Ella tiene un dragón, es la única que se tatuó cuando nos conocimos. Ah. ¿Un qué, perdón? Un dragón. ¿Y tú también? No, yo tengo otras cosas, pero... O sea, se tatuó cuando... Un caballero, dice, un caballero y ella un dragón. Y ahora sí, voy por ese dragón, dice. Ay. Oye, qué chido. ¿Y y la idea de que casi no se notaran es tuya o...? Es que mira, somos de Chimalhuacán, ¿no? Sí. Se fue a broncear. La gente de Chimalhuacán, así es. Sí. Se fue a broncear para que no lo regañara su mamá. Oye, ¿y la idea de venir disfrazado del punto de usted está aquí? ¿De quién fue? De mi esposa. De mi esposa. Oye, mi amor, disfrázate de usted, está aquí. Oye. Un chistazo. No, a ver, necesito que se hagan amigos. Tú eres... Claro, yo estoy dispuesto. Sí, tú te ves más privilegiado que ellos, la verdad. ¿Fuiste rico de niño? No. ¿Fuiste a escuela pública? Es el Huasican de la semana pasada. No. ¿Has ido a Disneylandia? No. Ah, bueno, ahí. ¿Tú has ido a Disneylandia? No. ¿Tú? Tampoco. Ya se pueden empezar a hacer amigos. Las pobrezas nos va a unir. Sí, güey. Dígame una cosa, ¿te pegaba tu papá o tu mamá de niño? Sí. ¿Con qué? Cinturón. Ah, ¿también? Pero... ¿También con el cinturón? Cinturón y chancla. No mames, y todavía sí... ¿Te preocupas que no se ofenda, cabrón? Tienes la baraja de cartas para decirle, jefa, me agarrabas a madrazos. Te podrías refundir en la cárcel. Y ahí conocerías mucha gente tatuada. ¿Y sabes dónde hay más gente tatuada? En la cárcel, mamá. Sí, ¿sabes dónde? Sí. Ok, entonces a los tres les pegaban. Así es. Pero a él con cinturón de marca. Güey, es una salvajada lo del cinturón, ¿no, güey? Sí. O sea, tienes el valor de pegarme, hijo de tu puta madre. Pégame con los puños, hijo de la chingada. Pégame con la mano abierta, algo, güey. O sea, que te duele el golpe. No, pues no. Es que el cinturón creo que es un paso antes que el puño cerrado, tío Robert.
¿Sabes? O sea, como que el cinturón nada más era como... como cuando educas a un caballo. Un potro. O sea, no le das putazos con el puño cerrado al caballo, güey. Nada más le dices, culero. ¿Eh? Hay unas nalgaditas. No, pero yo siento que duele mucho. Va a doler mucho un cinturonazo, ¿no? Sí. No te pegaron tanto, ¿no? Con el cinturón jamás. No. Imagínate las nalguitas güeritas. ¿Cómo quedaban con el cinturón? ¿Para qué me imagino eso, güey? Estadio, porque te gusta, ¿no? Ay, imagínate, ¿no? Porque se ve que no pasa de 24. Eso, oye, y que seas tan enfermo no ofende a mamá. Que seas tan puto no ofende a tu mamá. Ay, imagínate, ¿no? Así las nalguitas todas rojitas. Así. ¿Y de 24? Ah, pues, tranquilo, Virgilio, yo te sobo. Te quito lo Virgilio. Que no se entere mi mamá porque es, qué pena. Qué pena, qué pena. Dice. No, oye, a ver, ¿qué música te gusta? El ska, el rock. ¿El ska, el rock? ¿A ti? El rock, el metal. ¿El rock y el metal? ¿Y a ti? Metal, rock, rap. Órale. Órale. Rock, los tres dijeron rock. A ver, rock. ¿Cuál cantarías en un karaoke de rock? O sea, a huevo están cantando rock en un karaoke. ¿Cuál pedirías? Una de Scorpions. ¿Qué ¿Tú? Signo eres? Pues una en español porque no sé inglés. Pero... una de los escorpiones, dice. Escorpiones, ¿eh? Una de las escorpiones, pues sí, también. ¿Y tú, güey? No, pues voy más como Caifanes, Jaguares. Tengo que decirte, mamá. Caifanes. ¡Tu mamá no me quiere! Dice que soy un... Segunda vez que canto una de rock nacional, güey. Sí. Mi mamá no me quiere. Y ya se ofendió. Y por más que le digan que ya tengo 35 años, que ya soy grande... No, y... ¿Cuál te sabes de Caifanes, Gregorio? ¿Mande? ¿De Caifanes te sabes alguna? No muchas, pero sí las he escuchado. Oye, ¿quieres hablarle al micro, por favor, Gregorio? Ah, sí, perdón. Sí, gracias. De Caifanes no me sé muchas. ¿De quién sí? Pues el Aragán me gusta. ¿Ah, sí te gusta el Aragán? ¿Qué tal el Aragán? Rol? No, para nada. ¿Conoces canciones de Aragán? No. Él es privilegiado. No, a ver... Él es blanco, él no puede. A ver, déjame. No, te voy a preguntar como... ¿conoces canciones del Sleepy One? El Aragán en inglés, ¿no? ¿Sleepy One? ¿Qué vergas? El dormilón, es que el no me... ¿El Sleepy One? Es que no se me ocurrió. No supe pensar cómo se decía huevón en inglés. ¿Cómo se dice huevón? Ah, The Lazy One. Lazy, dice. El Sleepy One. Es que el Aragán siempre está así. Con su sombrero y su pinche cactus ahí atrás. No conoces ninguna. Una de ska, sí te conoces una de Panteón Rococó. Miren, ponemos una de Panteón Rococó, van a un concierto, se tatúan a la salida. Ya está armado el plan. De Panteón Rococó también, sí. Párense los tres aquí, por favor, al frente. Por favor, háganme ese favor. Virgilio, por favor. Por favor, Virgilio. Ahí. No. A ver, ahí en cabina. Ponme un ska sin derechos, güey. Ponme un ska sin derechos. Un ska sin derechos. Acá no sé. La banda va a slamear. Ah, se va a armar el slam, güey. Eso. Dile que es slam, no ska. Es slam, no ska. ¿Qué es slam, no ska, pendejo? Dice... Pero en el ska se slamea, güey. Bueno, oigan, duro contra el blanquito nada más. Es eso. Revienten al hijo de su puta madre. Písenle sus tenis. Ponles algo de rock para slamear. Sí. Cabina, ¿me oyes? Ahí va, espérate, está buscando una. No. Canciones sin derechos para... Es que era comercial, no tenemos... Esa está buena. Esa es como de
Pero eslamen con esa. Eslamen, sí, un porro. Es para lo que nos alcanzó. Bueno, gente. Que me pusiste un puto reggae, güey. No sé. Gente, nos dejamos, vámonos a la logia Pururú Parará. Esta es la primera sección del programa. No, espérame, espérame. Todavía no. Ah, bueno. Porque quiero recibir un valedor. Ya váyanse a la verga ustedes. Cámaras, gracias. Bueno. Que les vaya chido, buen nombre, cuídese, a todos. Cuídense, cuídese, mi Neftalí. Gracias. Hombre, gracias. Salúdame a tu mamá. Oye. No. Si supiera lo que hemos hecho con su mamá, se ofendería a él, ¿no? No, no es cierto, es drama. Es drama, es drama, es drama, es drama. Ah, culeros, es chistoso burlarse de que conozco a esa señora que no he visto en mi vida. Eso sí les da risa, ¿no? Pero... Oye, no, quiero que pase un valedor, porque ¿sabes quién nos vino a ver, güey? ¿Quién? El pinche valedor es Demian O'Damian de Dublín, Irlanda, güey. ¿Tú vienes de Dublín también? No digas mamadas, dos de Dublín hoy. ¿Qué pendejada es eso, en serio? Dos de Dublín. Dos de Dublín. No vienen ni dos de Tepozotlán, güey. Sí, güey. Dos de Dublín. Ya resulta que dos de Dublín. Dos de Tepozotlán. ¿Dónde estás? Dos de Dublín. Damián, pásale, güey. No mames, güey, ¿sí? ¿Sí viene de Dublín? Sí, güey, en serio, sí, güey. Pues súbelo, güey. No mames, y aparte está bien cagado su nombre porque se llama Pedro Javier Hernández y adivina cuál es su segundo apellido, güey. Escogido. Sí, que pase, güey, el escogido, ¿no? ¿Cómo estás? Súbete, güey, por allá. Vente, güey, pásale. Y también el de Inglaterra, ¿quieres pasar? Órale, tú? Vente, güey, vente. Órale, pinche Inglaterra, venga. Puro pinche sí. Reino Unido a la verga. Eso. Puro pinche Brexit. ¿Cómo estás, cabrón? A huevo. Bien, güey. Pásate, güey. Mira, estamos armando una sección internacional nada más por la pinche excusa de que estás aquí. ¿Cómo güey? Estás, amigui? Bienvenido. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué traes, regalos? ¿Cómo estás, güey? Siempre nos traes regalos, güey. No, sí. No, muchas gracias. Este es mío, ¿no? Oye. Sí. Y pásate. ¿Cómo estás, amigui? Bienvenido. ¿Cómo te va? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Tú, cuñado. Tampoco te había visto nunca, ¿no? A ver, eso. Eso. Oye, o sea, no, dime la verdad, ¿te molestaría mucho que tu hermana y yo tuviéramos algo? Ya, ya tiene novio, ya. Hora y cuarto de programa, Regina. Quedando como un pendejo. ¿No pudiste decirme antes? Sí, lo decía con la mirada. Ayuda, dice. Ay, ayuda. No. Se va a ofender la mamá del otro güey de... Tenemos mucha gente de fuera. ¿Ya te devolví tu identificación? Sí, ¿no? Les voy a contar. Aquí a mi carnal. ¿Sí es Damian o Demian? Damian. 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 Lo conocimos. Él fue al show de Dublín en Irlanda. Ya ven que luego el cojo y yo decimos, vamos a darnos gira a Europa y pasamos a Irlanda. Ya saben, ¿no? Lo que hacemos, pues, lo que hacen las gentes famosas. Las gentes. Hazme el favor. Lo que hacemos con tal de ir a lugares donde no piden visa, ¿no? Es... Y andábamos en Belfast, porque tú vives más en Irlanda del Norte. Sí, yo vivo en Belfast. En Irlanda del Norte, en Belfast, y se me olvidó comprar el pinche... Porque colecciono los... ¡Ah, qué bonito, güey! Colecciono los imanes de los lugares en donde voy, pero en Belfast no alcancé a comprar porque fuimos muy rápido. Y le dije, güey, cuando vengas alguna vez a México, tráemelos y te subo al pur de patos. Y ya te subo con otros dos güeyes que no trajeron ni madre. ¿Qué me trajiste de Dublín, güey? Un llaverito. Pero ahorita te lo doy. Aquí está tu llaverito. Tu llaverito. ¿Y tú, cabrón, me trajiste algo de Inglaterra? Sí. No, ¿Por qué estás en Inglaterra, güey? Bueno, me fui allá para descubrir. Siento ya que estaba descubierto, güey. Ya. Siento que aquí no estoy descubriendo. ¿Qué voy a descubrir en Tlaxcala? Es que mi ídolo es Cristóbal Colón, dice.
Ponte bien tu micrófono. ¿Y en qué parte de Inglaterra descubres? Es el norte, por cerca de Manchester. Ah, cerca de Manchester. Sí, está como a 3 horas de Londres. Para el norte. Okay. Para el norte. Ok, Manchester City, conozco, ¿no? City, sí. Sí, sí, ciudad, sí. Sí. Manchester United, ¿no? Es la ciudad de junto. Están unidos, está ahí al lado. Entonces es Dublín, Belfast. Sheffield. Sheffield. Ah, ¿de dónde es el equipo de Sheffield? O el señor de la niñera, ¿no? El señor Sheffield, ¿no? Oye, ¿y cómo se dice Aragán en inglés? Lazy one. No, pero cuando duerme one, mucho el Aragán. ¿Por qué le pones el one? No, sí se dice the lazy one, ¿verdad? Que sí se tiene que decir el one. ¿Como el Aragán? No. ¿No? ¿The lazy nada más y ya? Lazy. Lazy es Aragán. Ok. Por eso no tienes visa, porque no entiendes el inglés. No preguntan tanto inglés en la visa, ¿eh? Les queremos platicar algo. Fíjense que Damián tiene un hijo. Ajá. Que tiene lo que ahora ya se conoce como Mapofobo. Y nos mandó un video que ojalá en este momento se pueda reproducir porque... Sí, porque es editado. O sea, tal vez ellos no lo vean, pero véanse cómo salieron en el video y sí se va a ver en el video, ¿no? Sí, es a mi hijo cada vez que suena la canción de La Hora Feliz se pone a bailarla. Y me mandaron un video diciendo, ma, por favor. Ah, sí, también. Sí, me mandó un video diciendo, ma, por favor. Sí. Pa, po, po, po. Pa, po, po, po. Pa, ma, 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 po, po. Cada vez que escucha que la gente empieza a gritar, ma, por favor, empieza el, ma, por favor. Se hizo canon de golpe, o sea, es... ¿a el mapa, por favor, no es? Ya es internacional, banda. No, ¿y ya cuántos años tiene? 12. ¿12? Y ya le va a gustar la cotorriza. Pues, sí, ya está en la edad, sí. ¿Y tú tienes hijos? ¿No? ¿Tú? No. ¿Todavía no? No. Ya estoy descubriendo. Sí, apenas. Mi sexualidad, dice. Sí. Apenas. No, eres gay, ¿no? No. No. Pero no. ¡Ey! Tampoco se dice no. Se dice. No, digo, está dicen, bien, pero... yo respeto, pero no. Así se dice. Yo respeto. Pero no. Ok. No, pero no me interesa tener hijos. ¿Y qué opinas de los haitianos aquí en México? No conozco ninguno, ¿eh? ¿No? No. Ah, lo tienes al lado. No, ¿verdad que el ojito parece más hindú de allá de Inglaterra? Sí, pues, más o menos como yo. Allá me dicen que soy hindú. ¿Te dicen que eres hindú allá? O de Pakistán o de por allá. Entonces, ¿al cojito de qué crees que le digan que es? Sí, igual, de la India. De la India y, o de Arabia. Pues. Yo parezco más filipino, la verdad, güey. Te dicen vagabundo porque te quedas dormido en las bancas. Ah, sí, tú pareces más vagabundo, les. Pareces más vagabundo, la neta. Oye, ¿y cómo es la vida en Dublín? Algo difícil. Tienes que buscar tu trabajo y para poder vivir allá es muy caro. Es muy caro. ¿Y qué haces allá o qué? Fui a estudiar el idioma y a trabajar. ¿Y acá no había trabajo o qué? No mucho. Pero si allá cuesta más trabajo vivir, tienes que trabajar para pasártela mal, ¿por qué no trabajas acá para pasártela bien? No, ya te pagan más y no trabajas tantas horas. Eso sí es cierto, tío Robert, eso sí es cierto. Por eso se está buscando la jornada laboral, recorte, porque sí trabajamos demasiado los mexicanos, güey. O sea, no trabajamos demasiado, estamos demasiado tiempo en la oficina o en el trabajo, nos hacemos pendejos mucho en el día. Y eso ocasiona que trabajemos 48 horas a la semana mínimo. Es que el pedo también es moverte a tu trabajo, güey. Si trabajara cerquita, pero por ejemplo, si el trabajo te queda lejos, güey. Sí, o sea que sales a las 4 de la mañana de tu casa y llegas a tu trabajo a las 8 y luego de regreso igual, está bien culera la vida. Ay, tío, pregúntale al güey que está descubriendo. Oye, güey,
¿Y qué estás descubriendo? Pues no sé, la verdad. ¡Ah, chinga tu madre! De eso se trata, descubrir, pendejo. ¿Qué haces? ¿Cuánto tiempo llevas allá? Ya, 5 años. ¡A la verga! ¿Y no has descubierto nada? Descubre, cabrón, ya, descubre. Sí. ¿Tú cuánto llevas en Belfast? 12 años. 12 años. ¿Y qué descubriste? Pues que vivo más tranquilo allá. ¿Vives más tranquilo allá? Y Game of Thrones, que se grababa ahí. Ah, Game of Thrones se grababa ahí en Belfast. ¿Cómo nos presumes eso todos los días, cabrón? Todos los pinches días nos decían, aquí se grabó Game of Thrones, aquí se grabó Game of Thrones. Te regalé tu chamarra. Me regalaste mi chamarra. Aquí se grabó Marimar, güey, en este país, güey. ¡Ay, chingada! María, la del barrio, güey. Y la otra María, ¿cuál era? Marimar, no. Marimar, María Mercedes, A ver, güey. Ahí está, güey. Tres. También grabó Denzel Washington aquí, ¿no? Aquí grabó Denzel Washington, güey. Aquí se grabó Roma de Cuarón, Amores Perros. Romeo y Julieta. La familia Peluche, ok, está bien, okay, se está grabó bien. Aquí. Familia Nacional, de próximo estreno, 27 de diciembre, en todos los cines. Todos los videos de C4 Jiménez se graban aquí. Se grabó el videoclip de A Cómo Me Gusta Mi Prima. Sí, se grabó aquí. Aquí también se grabó el Tengo Miedo, Tengo Miedo. No, también se grabó el sí. Y mis 50 mil pesos acá. Sí, aquí Canaca, güey, aquí está más verga México, güey. Aquí se grabó el que subió hace rato con unos circuitos bien culeros. Se los grabó, güey. Sí. Se grabó la chava que yo no había visto nunca. Sí, ahí se grabó. ¿Tú qué crees, que sí no la había visto nunca o sí? Prefiero no decir porque eso, mira, sí. Pacto patriarcal dice, "No, prefiero no decir." Viva el pacto, dice, lo firmé. Bueno, ¿y no piensan regresar nunca entonces? ¿Piensan regresar nunca aquí a México? Pues aquí está, ¿no, pendejo? A vivir, no. ¿Tú, güey, a vivir? Yo sí. ¿Tú sí quieres regresar? Sí, sí. ¿Y qué estamos esperando? Pues que mi esposa ya también quiera regresarse. Sincero el carnal ese. Sí, ¿no? O sea, yo sí quiero, mi esposa es la que no quiere. ¿Tú? Pues yo sí quiero, la verdad, sí. Pero pues, a ver qué pasa. A ver qué descubre. Si primero descubro, güey. O sea, déjame descubrir y luego veo. Voy a regresar, ya descubro allá y después digo, pues a ver, voy a ir a descubrir. O sea, ¿qué trabajo tienes allá? ¿Solo estudiar o qué? No, me contrataron de una empresa de allá como arquitecto, pero no arquitecto. Sí. A ver, este güey es un enigma, cabrón. O sea. Y no, pero la verdad es que aquí la vida, o sea, la comida... No, ya, los fish and chips, no, man. Nada. Está culerísima la comida de allá, ¿va? Pues no se compara a unos chilaquiles. Puro fish and chips. ¿Eres albañil? Ya, di la verdad. ¿Ingeniero o no ingeniero? Ya, mejor di. La verdad. Soy el albañil cejón, me dice. Sí, la neta, sí. La albañil cejón. No, bueno, pero ¿ya conseguiste novia o algo ya? Sí, mi novia está allá. Y la gente, no, ¿y es inglesa? No, ella es checa. Checa. Ah, ¿checa? Sí. ¿Pérez? Sí, checa. Checa Pérez, sí. Checa. Si no, se llama Sergia, dice. Órale. ¿Traes foto? No. Vengo con mi hermana. ¿Eh? Pues vengo con mi hermana, no tengo otra. No, a ver, ya. No va a pasar hoy. Otro día. Que no va a pasar. Bueno, banda, pues, oigan, mucha suerte allá en Reino Unido. Lo digo bien, ¿no? ¿Todos son parte del Reino Unido o no? No, él no. Ah, tú no. Irlanda del Sur no es parte del Reino Unido. Es la Unión Europea, ¿verdad? Sí, cierto. ¿Te acuerdas que tuvimos que...? Sí, entre estos, un putazo entre irlandeses. Ay, sí, se cuadra, luego. No, son ropeloneros allá los irlandeses, ¿va? Sí, de que en bares y la verga se pelean. Pues a veces sí. ¿Sí? Sí, pero luego terminan siendo amigos y se echan un trago ahí juntos. Ah, bueno, pues esa es la actitud. Entonces, pues, ojalá regresen juntos en el mismo vuelo, ¿no? Que se vayan de puntitas a su viaje. Ahora que se vayan a su viaje, muchísimas gracias por venir. Y de todo corazón,
de todo corazón espero que tanto tú, como tú, Cojito, como tú, Damián, pues deseen que este güey descubra. Ya descubre, mi carnal, ojalá logres descubrir de aquí en tu próximo 2024, ¿vale? Un aplauso para ellos, los queremos mucho. Ahora sí, oficialmente, vámonos a la logia. Gracias, cabrón. Pururú, parará. Nos vemos en un instante. Marqué Teatro, ¿cómo están? ¡Buenas noches! Bienvenidos a la logia Pururú Parará. Espero que se la pasen muy bien porque hoy la van a gozar y se van a disfrutar. Vamos a recibir a la mesa de la logia. Reciban con un fuerte aplauso a alguien con un nuevo estilo. Vean nada más qué bien se ve el chaparro Salazar. Como por de patos, con muy buena entrada el día de hoy, tenemos al Cojito Feliz. El tío Robert, con su entrada especial de Cristiano Ronaldo, que dice... Y desde aquí, muchachos, sí me gustaría dar un pequeño anuncio que lamentablemente hoy nuestra maestra no pudo venir. La queremos, pero vamos a mandarle un que Dios te bendiga hasta donde se encuentra Alexa Suar, porque lo necesita en estos momentos. Así que, Mar de Teatro, por favor, ayúdenme con... ¡Que Dios te bendiga! ¡Que Dios te bendiga! Así es, Alexa Suar, te queremos y siempre serás parte de Pur de Patos. Vamos a recibir el primer comediante, recíbanlo, él es Mr. Ocaña. ¿Cómo están, Marqué Teatro? Eso, qué chingón, amigos, qué chingón estar con ustedes. ¿Están chupando? Eso, salud, salud, salud. Es miércoles, ya casi es Navidad, chinga su madre. Aquí no venimos a juzgar el alcoholismo de nadie. Yo los entiendo, porque a quién no le gusta el sabor fuerte, robusto y amargo de una buena... de una buena panocha. Sí, es que sí le digo de cariño a la cerveza, amigos, porque me recuerda mucho a mi ex... A ella en realidad le decíamos la michelada, porque era muy fría conmigo. Tenía unos limoncitos muy jugosos, pero la tenía bien salada, güey, sí. Sí, la neta, mi ex era muy corriente. O sea, era tan corriente que en lugar de hacer squirt, hacía red cola. O sea, era tan corriente que a los pescuezos de pollo les hacía chupetones, güey, no mames. Y como se podrán dar cuenta, amigos, soy muy mal ex. Yo sé que soy muy mal ex, pero soy muy buen papá. O sea, soy tan buen papá que hasta me quedé con la custodia de los niños. Y eso que ni son míos. ¿Eh? ¿Quién es el pendejo ahora, eh? Sí. Amigos, pero yo no estaría en esta situación de ser papá soltero de unos niños que no llevan ni mi apellido, cabrón. Si no fuera por mi dieta, porque dicen que uno es lo que le gusta comer. Y a mí me encanta comer mamás solteras, güey. Sí, cabrón, o sea, yo me convertí en lo que juré destruir, ahora yo ya soy un papá luchón. O sea, yo para venir aquí dejé a mis hijos encargados con mi mamá, ¿no? Ya publico cosas así como, donde pisa león no deja huella gato, güey, ¿no? Así, levanto mi carita de princeso para que no se me caiga mi corona, güey, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que me gusta que tengan más puntos en la cesárea que en el Infonavit. Ah, así me gustan. Y aparte de este gusto, tengo otros gustos muy básicos. Me gustan los tacos, se ve. Sí, sí, no dicen este güey es vegano, ¿no? No, o sea, me gustan los tacos. Me gustan los gatos, como a todos. Y la coprofilia. No es cierto, qué puto asco. No, no, no mames. Me cagan los gatos, güey. Sí, me cagan. Y me cagan más por este ruido insoportable que hacen. Ya saben, este ruido asqueroso. Voy a hacer mi mejor imitación de un gato. Es algo más o menos así. Goya, Goya, cachun, cachun, ra, ra. Uh.
Cabrón, no terminaron ni la secundaria, se dicen universitarios, güey. O sea, yo he conocido güeyes ingenieros, doctores más humildes que un cabrón de la Rebel, güey. O sea, hay más chinches en las aulas de la UNAM que güeyes de la Rebel, güey. Ustedes me ven aquí, cabrones, pero yo no tengo uno ni dos. Yo tengo 14 títulos, señores, arriba el América, chingada madre. Pero amigos, pero yo lo puedo decir con orgullo porque sí ejerzo. Yo sí ejerzo, sí me he robado cosas. Sí, güey, porque la banda es bien prejuiciosa. Dicen, este güey es americanista, es ratero, es naco. ¿Cómo puto, no? ¿Es ratero o es naco? No, amigos. Pero la banda es bien prejuiciosa, amigos. Oigan, ¿sabían, amigos, sabían que es carísimo ponerse chichis? Es carísimo. La semana pasada me puse unas en la cara aquí, 2,500 pesos, güey. No mames, cabrón. Un puto robo. Tengo un hermano que tiene síndrome de Down. Tengo un hermano con síndrome de Down. Le apodamos el enchilada Sanborns porque es el especial de la casa. Ay, gracias. Gracias, gracias. A ver, hagan ¡iu! Los que les gusta la música de banda. A huevo, cabrón, a mí me caga. Güey, me caga la banda, cabrón. No sé cómo les puede gustar esa madre, güey. Neta, viendo géneros tan chingones, güey. Música tan virtuosa como el reggaetón. Güey, porque a mí desde los nombres ya me cagan, cabrón. Porque, a ver, para empezar, ¿qué es un cuisillo? ¿Qué es una tracalosa? Sé que son de Monterrey, pero no sé qué es una tracalosa, güey. Luego están los nombres en diminutivo, cabrón. Está la banda Los Limoncitos, la banda Los Recoditos, y no son una puta banda de enanos, cabrón. O sea, imagínatelos con su tamborita, ¿no? Su clarinetito, güey. Sus patitas de molcajete, ¿no? Sale el vocalista y lo primero que hace es patearse la frente, güey. No mames, eso estaría bien verga, güey. Y se lo están perdiendo, cabrón. Y luego está la banda Limón. Y por si fuera poco, la original banda Limón. Cabrón, no eres original, güey. Te pudiste poner la banda Guayaba. También es un cítrico, ¿no? Sí. La banda, tenemos conflictos legales por el nombre Limón, güey. No sé, cuéntame algo, dame un chisme, ¿no? Y me caga, ¿no? Porque también está la banda MS. ¿Saben qué significa MS? Mollera sumida, exacto. No, sí. Mazatlán, Sinaloa, súper originales, güey. ¿Hay gente de Mazatlán, Sinaloa? Que Dios te bendiga. Sí. Ah, oh, Mazatlán, lugarazazo, ¿eh? No, cabrón, es como si John Lennon, después de haber dejado a los Beatles, hubiera hecho la banda L.I., ¿no? Porque eran de Liverpool, Inglaterra, ¿no? Y entonces llega George Harrison y dice, ah, sí, güey, pues yo voy a hacer a la original banda L.I., cabrón, ¿cómo ves? Pero llega Paul McCartney, que es el más vivo de todos, es el más vivo. Y dice, ah, sí, culeros, pues yo voy a hacer a los escarabajos musicales de Don Sir Paul McCartney, cabrón, ¿cómo ves? Y estaría chido, ¿no? Pero nos lo perdimos, amigos. Y hay otro nombre que me caga, ¿no? Porque esta banda se autodenominó la madre de todas las bandas. ¿Es la banda? El Recodo. Y aquí me surgen muchas dudas. Yo digo, ok, es la madre, ¿de quién es el padre? ¿Quién es el padre, no? Y de quién es el hijo, ¿no? Entonces yo digo, su hijo es Cristian Nodal, ¿no? Porque nada dice ausencia paterna como tatuarte la cara, ¿no? Sí. Entonces el Recodo es una luchona y me debería de gustar, pero el Recodo no tiene cesárea, entonces no me gusta, ¿no? Y yo pensaba en este pedo, ¿no? De la banda. Imagínense que aquí en México, en lugar de enseñarnos a tocar la flauta, esa flauta Yamaha, nos enseñan a tocar la tuba. No cabe el Atlas en la mochila, amigos. Menos nos va a caber una puta tuba, ¿no? Pero mira, metemos la mochila a la tuba. Chingue a su madre, ¿no? La usamos de lonchera, ¿no? Y ahí vas con tu tubita, ¿no? Ahí vas, ¿no? Tu tubita. En un caso extremo, la usas de basinica, cabrón. Chingue a su madre. Así justificaríamos por qué la música de banda suena mierda. Sí, a mí me caga. O sea, yo soy metalero. O sea, yo soy tan metalero, güey, pero tan metalero que mis hijos son de otros fierros, cabrón. Así de metalero soy yo, güey. ¿No? Y entonces imagínense el lunes de honores a la bandera. No sería el llamado con una chicharra pendeja, no. Sería con balazos al aire, chinga su madre. El director se parece al Chapo. El desmayado porque no desayunó en realidad es un muerto por una bala perdida. Chingue a su madre, güey. Y como es una secundaria, ahí escolta, ahí está la escolta, ¿no? Todas las buchoncitas. Sandra Cuevas, todas chiquitas, ¿no? Su traje aquí dice Gucci, obviamente es pirata, güey. La bandera tiene Swarovski, güey. Ahí está corriente. Ahí está la escolta marchando, ¿no? Y de repente dice, ¡atención, escolta!
firme. Ya, supérame. Y todos están llorando, güey. Y el director, mi rola, güey, porque ese sería el himno, cabrón. Pero entonces es una secundaria y hay un concurso de bandas, ¿no? Ya no son bandas de guerra, son bandas sinaloenses. Por un lado, se está enfrentando a tu secundaria, la secundaria técnica 37, contra la original secundaria 37, Leyes de Reforma, del licenciado Benito Juárez. Muchas gracias, yo soy Mister Ocaña. ¡Fuerte el aplauso para Mister Ocaña, Marqueteatro! Tráetelo, tráetelo, mi hermano. Mister Ocaña, ¿cuántos años tienes, mi carnal? 37. 37 años. Yo sé, me veo más joven. ¿Y cuánto sin cagar? Menos uno, de menos uno. Oye, ¿estás casado? Sí. Sí. ¿Tienes hijos? Sí, güey. No sé, güey. Unos que no son míos y otros que sí. No mames. Sí. ¿Cuántos hijos tienes en total? 4. ¿Y con tu mujer? Ninguno. O sea, ya me separé de las mamás de mis hijos. Ah, cabrón, pues ¿cuántas veces te casaste, güey? Con esta 3. Vámonos a la verga. Oye, debes de ser multimillonario, ¿a qué te dedicas? No, trabajo en un estacionamiento, administro un estacionamiento y tengo una tienda. Ah, ¿y cómo le haces para mantener a tanto morro? Pues la clave es no mantenerlos, güey. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hijo de la verga, manténlos, güey. Los mantengo en suspenso, güey. ¿Pagará o no la pensión este mes? No. ¿Hoy comeré, mamá? No sabemos, hijo. Oye, ¿y cómo se llaman tus hijos? Mándales un saludo, que mira, tienen hambre, pero al menos, mira, mi papá me mandó un saludo en Pur de Patos. Los grandes son fans, es Dante, Daniel, Iram y Vania. Muy bien, fuerte el aplauso, al menos, mira. Como damnificado en Acapulco, de un fuerte aplauso a los hijos de Mister Ocaña. A ver si comen con el aplauso, bien dice que el artista, ¿no? Son artistas, güey. Oye, ¿y alguna vez ha llegado una nave así que digas, no mames, pinche navesota, ¿quién la va a manejar? El pedo es que como es rampa, o sea, es hacia abajo, no entran esos, güey. No entran. Porque se tallan. ¿Cuál es la más alta gama que ha llegado a tu instrumento? Una Cayenne, güey, creo que es la más cabrón, una Porsche. No, pues está bien, güey. Muy bien. Sí. Pues mira, alguien que seguramente hoy por hoy no va a manejar una Cayenne, pero en unos años sí, te va a rostear. Cojito, feliz. Eso, a ver, ahí va. Venga. ¿Qué? Tengo esposa, no sean así, güey. Me casé hace 2 meses, no se pasen de ver. A ver, venga. Cada vez que se divorcia sube 25 kilos. Chinga tu madre atentamente las madres solteras. Y las bandas. Hijos de su madre, güey. Hoy tuvimos gente de Irlanda y tú eres de la verga. Güeyes que seguro ofenden a su mamá, abro hilo. Yo sabía que eras puto antes de que dijeras que le ibas a la América. Deberías hacerte fan de la banda Gástrica. Un güey aguantándose y tú sacando caca por la boca. Ni te topamos atentamente tus hijos. ¿Qué chingados va a ser águila este pinche guajolote? A mí la única mamá soltera que me gusta es la mamá del chaparro, atentamente todos. Mira, amigo de Inglaterra, que estás descubriendo, descubriste un pendejo en México. Ya en serio, no conozco a Gina, atentamente anónimo, porfa. Um,
No. Nunca le hubiera echado una porra a Tepozotlán, me imagino, ¿sabes? Como que nadie decía, a huevo, Tepozotlán. Bueno, siguiente chiste, ya regresemos, ¿ok? Sí, ya. ¡Qué cagado el gordo de los cómics de los Simpsons! No te hagas pendejo, atentamente, Gina. No. Tú eres un alebrije porque eres un marrano con cola de caballo. El tío es recodo y el chaparro recodito. ¿No te gusta la banda? Qué raro, si tu panza es arrolladora. Dios, llévate a Mister Ocaña y devuélvenos a Octavio. Si eres papá luchón, de una lucha contra la diabetes. No te hagas pendejo, atentamente, todo Tepozotlán. Ay, hijos de la verdad. En serio, no te hagas pendejo, atentamente, todo el Marqueteatro. Los odio. Denle un aplauso, por favor, a Mr. Ocaña. ¡Cojo feliz! ¡Mr. Ocaña! Oye, ¿qué se come en Tepozotlán, cojito? ¿Sabes? No, ni idea. ¡Ginas! Hay buena Gina ya, ¿eh? No, hombre. Vamos a recibir al siguiente comediante. Reciban a Gina. Ah, cabrón. No, güey. Él es Tepozotlán. No, que la verga. ¡Kiva! ¿Cómo están? Yo soy Kiva y, como se puede notar, soy profesor de educación física. Sí, güey, me mamé. Ah, es extraño dar clases en una escuela, neta, es muy extraño. En la escuela donde doy clases hay un putero de bullying, especialmente hacia mí, ¿saben? El primer día llegué, le dije a los niños dónde estaban los balones. Me dijeron que pegados a mi pecho, mamón. Organizamos un viaje a Six Flags y la neta yo me sentía toda madre. Estaba a punto de subirme al Batman y un empleado llegó y me dijo: señor, le voy a pedir que descienda o el Caballero de la Noche jamás va a poder ascender. Me bajé, güey. Escucho uno de mis niños diciendo: ¡no mames! ¡Al Pingüino no lo dejaron subir al Batman, güey! Me emputé, güey. Tomé mi sombrilla, me fui en chinga, güey. Y en eso se me acerca un empleado, güey. Se me acerca y me dice: señor, pues, esperando que tenga un día Six Flags, queremos compensar lo que pasó y pues queremos ofrecerle unos nachos, güey. No mames, cabrón, unos nachos, güey. Sí me emputé, güey. O sea, me estás viendo, güey. ¿Me quieres dar unos nachos, cabrón?
¿Jumbo? Y al chile sí los acepté, güey. Pero lo que me emputa es que no te avisan, güey. Si eres enano, te avisan, güey. Hay una puta figura de Vox Bunny que dice, el medio metro, no vas a pasar, güey. Quisieran lo mismo con un gordo, güey. Que pusieran un empleado al principio de la fila, güey. Y ya cuando vieran entrar a un güey con un cuerpo no hegemónico. Dijera el empleado, venga, lo voy a tratar de abrazar. Si mis manos no se tocan, Sigfrag le recomienda que no suba este juego y mejor suba una caminadora, hijo de su puta madre. Eso estaría mejor, güey. O sea, yo no necesito más bullying, güey. O sea, cuando te ves como yo, hablas como yo, güey, y juegues como el cojo, güey. Ya has vivido suficiente bullying en tu vida, güey. La neta, o sea, escúchenme, hablo como Dustin de Stranger Things, güey. Yo nací con una mamada que se llama macrodosia, güey. Es decir, que el único grueso y grande de mi cuerpo es mi lengua, güey. Eso me emputa. Me emputa tener una enfermedad que en mi puta vida voy a poder decir cómo se llama, güey. ¿Te imaginas cuando voy al doctor para que me dé algo, güey? ¿Qué tiene? Macrodosia. ¿Qué cosa? Macrodosia. Ya, señor, por favor, póngase serio. Chingue su madre. ¿Posible diagnóstico síndrome de Down? ¿O que es francés, güey? Y este pedo neta ha cagado toda mi vida, güey. O sea, imagínense un pedo diferente, ¿no? Un mundo alterno donde voy a Tepozotlán, güey. Y estoy ahí cogiendo, ¿no? Y le digo, mi amor, di que eres mi pega. Güey, no se va a mojar, güey. Bueno, tantito, es que sí escupo tantito a grabar, pero nada más por eso, güey. O imagínate que quiero ser actor, güey. Y voy a, no sé, interpretar algo en la Pasión de Cristo en Iztapalapa, güey. Y ahí estoy yo de pendejo, ¿no? ¿A quién quiere que libere, chavos? ¿A Cristo o a Bababás? Está de la chingada, amigos. O sea, yo soy judío. Yo quiero interpretar a un buen judío. Soy judío. Espérenme, denme un segundo. Soy judío, cabrón. Es muy mal momento para decir que eres judío. De hecho, nunca ha habido un buen momento para ser judío. Pero lo soy. O sea, tuve la fortuna de que mi abuelo huyó de la Segunda Guerra Mundial. Se fue a Suiza. Era un judío suizo, como le decimos en la familia. Un jabón neutro. Y aunque yo soy enteramente mexicano, yo sé que soy judío, güey. Yo soy un jabón. Sote. Yo lo sé, o sea, yo sé. Estoy muy consciente de que no soy el mejor judío, ¿no? O sea, los judíos ahorita están desmadrando la franja de Gaza, güey. Yo no puedo ni desmadrar mi franja de grasa, cabrón. Y está ojete porque yo sé que los nazis a mí me atraparían, güey. Me imagino un oficial nazi diciendo, atrapen ese judío corriendo en cámara phantom, güey.
O que me esconda detrás debajo de un edificio, ¿no? Ah, cabrón, esta mamada se ve como el principito, güey. Yo lo sé, amigo. La neta es que soy incluso discriminado por la comunidad judía, ¿no? Porque solo tengo sangre judía de un lado de mi familia. Y eso consideran que es un judío chafa, güey. Y yo digo, no mames, ¿cómo un judío puede ser chafa, güey? ¿Cómo sabes que un judío es original hoy en día, güey? Hace unas décadas estaba en chinga, güey. Hasta veníamos con código de serie, güey. Pero en la actualidad, ¿cómo sabes que un judío es original, güey? No es como que nos puedas jalar del pellejito a ver si chillamos, mamón. Principalmente porque nos lo cortan al nacer, güey. Ah, me maman los chistes de circuncisión, amigos, la neta. Los hijos de puta y mis papás me cortaron el frenillo equivocado, güey. Y ya para terminar, les quiero compartir algo. Hace poco me encontré un WhatsApp de los niños de mi salón, donde me ponían apodos. Y imprimí un par para enseñarles cuáles apodos me ponen. Nacho Libre. Brazo de plata. Brazo de oro. Brazo de tamarera. Fighterson. Josh en las primeras temporadas. Majin Buu. Yajirobe. Kaiosama. El soldado Dodoria. Una guayaba, güey. El niño del meme de la granja. El cerdo de la granja. La vaca de la granja. La granja. La mataviejitas. La chichona de la figa 4. Y el gordo de Matiz. No mames, ¿cuál de los dos, güey? Muchas gracias. ¡Fuerte el aplauso a Kiva, banda! Tráetelo, tráetelo, Kiva. Tráetelo, tráetelo, tráetelo. Tráetelo, tráetelo, tráetelo el micrófono, panda. Ay, cabrón, se aguanta ese pinche sillón, ¿eh? A toda madre, ¿eh? Kiva, ¿cuántos años tienes, mi carnal? 27. Ah, no mames. ¿Y qué estudiaste? Psicología y economía. Ah, perro. Uh-huh. Los judíos son muy estudiosos, ¿no? Pues eso creo. ¿Cómo que eso creo? Pues sí, o sea, pues creo, ¿no? No me lo sé todos. No ¿Y tengo... en quién crees? A ver, ¿qué opinas de Jesucristo? A ver. Estaba chido, buen pedo. ¿Sí le dabas un like si estuviera vivo o Nel? Sí. ¿Sí, sí lo seguías sigue. O no? O también dirías, que crucifíquenlo ese culero. Van a ser en pocos días, güey. Pues piensa lo que vas a decir, güey. Van a ser. Pues ponle tú que sí, ponle tú que no. Estás como aquel pinche descubridor, ¿no, güey? Así de... Sí, sí, sí. Ando nomás checando. Oye, ¿en qué trabajas ahorita? Pues estoy dando terapia en psicología y ya nomás hago algunas cosas en economía en base de datos. ¡Órale! Ajá. ¿Y en dónde lo das todo ese cotorreo? ¿Dónde das terapia? ¿Dónde das...? Depende. En mi casa tengo un consultorio, entonces lo hago en línea. Y estoy tomando también un posgrado, ahí también lo doy. Y tengo un consultorio por San Cosme. ¡Ah! La cara de ñoño. O sea, sí es real, güey. O sea, sí estás con todo, güey. Eres de los más estudiados y que trabajan, que se suben aquí a Pur de Patos, cabrón. Gracias.
Oye, ¿por qué los judíos tienen tanto dinero, güey? O sea, ¿de dónde lo sacan? ¿Qué pedo? ¿Cómo le hicieron? ¿Vendieron los hornos o qué? A es ver. Que... ¿Cómo es? ¿Y por qué hay tan poquitos panaderos, güey? A ver. Queremos saber. Exportamos jabón, güey, entonces... No, en general es una comunidad muy hermética y nos apoyamos mucho entre nosotros. Ajá. Órale, ¿tú dónde vives? En Azcapotzalco. Soy un judío pobre. Ajá. Hay pocos de esos, güey, ¿eh? O sea, nada, tanto. ¿Ah, no? ¿Sí no. hay mucho judío pobre? Pues yo conozco un par. ¿Un par? Así, dos. Sí, sí, sí. Oye, ¿y cuando llegas con tus amigos judíos, si les dices que eres de Azcapotzalco o mientes, güey? No, sí que sigo. ¿Ah, sí? ¿Y sí, qué, sí, te, sí. te saludan de mano y todo? No, pues soy medio discriminado ahí. Sí, es como dejar. Sí, sí, sí. Ah, gracias. Así déjalo. Ah, okay, okay. Así es un judío, ¿eh? Aquí es. Ven, mi carnal. Oh. Ándele, chiquillo. De aquí chichón, a Tepos, papi. De aquí a Tepos. Tú si visitas Tepozotlán, ¿sí lo niegas o sí dices que fuiste? He ido como dos veces. Okay. ¿Y allá a quién conoces tú? ¿Conoces a alguien? ¿No conoces una amiga, buena onda? No. ¿A nadie conoces en Tepozotlán? No, no, no. ¿A nadie? ¿Te gustaría conocer a alguien? ¿Qué? ¿Te gustaría conocer a alguien de allá? Sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Mira, te presento, Cojo Feliz, mira, te presento un amigo. Uf. Kiva. ¿Estás listo, mi carnal? Sí. Pues mira, alguien que tampoco... Alguien que no es judío, pero tampoco lo reconoció su padre, te va a rostear. Ok. Perro, cortito. Escuchen ALB. ¡Culero! ¿Por qué mataste a Selena? Gente que se tiene que hacer una mastografía, abro hilo. Estás más pendejo que perderse 40 días en el desierto. No mames, ¿a poco volvió a engordar Jonah Hill? Te vi y se me antojó una rusa. Estás tan gordo que en vez de jabón te harían jamón. ¿Por qué querías matar a Megamente? En tu puta vida te vuelves a poner una camisa hawaiana. Atentamente, el tío Robert. ¿Por qué querías chingar al gato con botas? ¡Apúrale, porfa! Atentamente, el sillón. Estás tan pendejo como ir a Tepozotlán a coger. Día de Simpson, primero el de los cómics y ahora el jefe Gorgory. Por gordo, bueno. Apúrele, porfa, atentamente el que se está cagando. ¿Cuánta gente que se está aguantando la caca se va a subir hoy? No. Ese se me acaba de ocurrir, se me acaba de ocurrir.
Escuchen, LB. ¡Apúrense, porfa! Atentamente, Gina. ¡Qué chido que anotaste tus chistes en tu ticket del Oxxo! ¡Pinche contradicción andando! ¡Eres judío y también una cámara de gas! ¡No había horno para que entraras! Aquí me parece que lo está interpretando Brenda Fraser. ¡Va a valer verga! Atentamente, la esposa del cojo. Ya ponle frenillo, pero a la comida. El prepucio no es el pellejo que te deberías cortar. Ya vete a cobrarle renta a don Ramón. Pinches tarjetas. Judíos que olerían sabroso en el horno. Abro hilo. Sí, cierto. Tú serías jabón foca. ¡Qué cagada la nana del conde Pátula! ¿Cuántos gordos se van a subir? Atentamente al escenario. ¡Un aplauso para Kiva! Chaparrito Salazar, fuerte el aplauso. Cámara Marqueteatro, vámonos con el siguiente comediante. ¿Estamos listos? Reciban con un fuerte aplauso a Gabos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, pur de patos? Tepozotlán, Perdón, perdón, es que a veces se me mete el diablito. Es cierto, ¿qué tal? Pues les voy a contar, yo soy Gabos y me gusta mucho este tema de andar viendo videos en el internet. Porque uno se clava, ¿no? Viendo estos videos de asalto en la combi, final feliz. O luego también vemos teorías conspiranoicas, teorías bien locas. Hay una teoría que dice que los temblores se crearon por el pensamiento colectivo. Es decir, que varias personas pensaron y sintieron lo mismo y se creó el temblor. Y yo creo que es una teoría muy real, porque mis vecinos me veían con mis estilos todos raros y decían, ese güey es marihuano. ¿Y se hizo realidad? De hecho, me gusta fumar, me gusta ir al tianguis a pensar cosas. Sí, luego voy a los tianguis y me doy cuenta que en lo más alto tienen una grabación que anuncia estas pomadas milagrosas que te curan de todo, ¿no? Que dicen así de, si a usted le duele la rodilla, le duele la cabeza, ya no soporta el dolor, llega a su casa todo adolorido, use la pomada del soldado, úntela por la mañana y otra por la noche. Si su chamaco es el campeón de las orinadas, le deja todo un anegadero en la cama, dele las cápsulas de caguama. Si ya no se orina, al menos se queda bien pedo. Pero imagínense que esos tipos de las pomadas empezaran a hacer un marketing más selectivo. Hasta hicieran videos en YouTube y contrataran a youtubers famosos. Es más, vamos a recrearlo. Sí, si a ti te duele la cabeza, te duele la rodilla, ya no soportas el pinche dolor y te estás llevando la chingada, usa la pomada del peluche en el estuche. ¡A huevo, chingada madre! Pero también tenemos a los pioneros de estas grabaciones.
estos señores que van en su triciclo o en su bicicleta anunciando estos tamales oaxaqueños que dicen: pida su rico tamales oaxaqueños, hay tamales oaxaqueños, tamales calientitos, acérquese y pida su rico tamales oaxaqueños. Pero yo digo, ¿por qué tienen que ser tamales oaxaqueños? ¿Qué no podrían ser tamales yucatecos? ¡Lleve sus tamales yucatecos! ¡Tenemos los tamales calientitos, bomba! O que fueran de Veracruz. ¡Órale! ¡Llegan los tamales jarocho! ¡Tenemos de mojarra! ¡Tenemos de mojo de ajo! ¡De chile patuano! Hasta se les antojó, ¿verdad? Pero que en Ecatepec también tuvieran sus propios tamales, ¿no? Sería así de, ah, cámara, mi gente, sí se vale, sí se puede, ¿no? De la grande se hace la chica y de la chica se hace la masa. Vamos adelante para atrás y atrás para adelante, ya llegan los ecatepeños. Y bueno, les voy a contar que yo en mi adolescencia yo fui emo, ¿sí? Hasta salí en el video de los emos contra los punks. Yo me acuerdo que me planchaba el cabello por 40 minutos. Ni cogiendo duraba tanto. Cosía mis pantalones porque no existía el corte ultra skinny. Y mi cabello olía a humedad con pelo quemado. Ahora huele a humedad con marihuana. De hecho, fui a ver a mamá y me dijo, ya, hijo, córtate esas rastas. Y le digo, ¿pero por qué? Es que cuando me ven contigo, mis amigas piensan que vengo con mi dealer. Ya no saben si tengo los ojos rojos por cansancio o porque vengo bien pacheca. De hecho, cuando me la he encontrado y está con amigas que no conozco, me acerco y me dicen, no, no queremos pulseritas. Y es que ya estoy harto de que me discriminen porque voy por la calle y me gritan, cámara mi raza, saca el toque. Cuando escuchan que hago voces, me dicen, hazme una voz. Si les dijera, soy karateca, a ver, dame un chingadazo. Y hablando de chingadazos, cuando era más morro, pues mi mamá sí me tocó la época de que sí me daba, primero con la chancla, pero cuando ya no me dolía, con el cable. Pero yo para controlarla le ponía a estos señores de la Iglesia Universal, esas señoras que dicen, porque por el poder del Señor Jesús, usted va a tomar el agua consagrada, usted va a sentir cómo su vida va a cambiar. Y yo dije, wow, cuando crezca voy a ir a la Iglesia Universal, ya hasta me congregué. Pero jamás olvidaré la primera vez que llegué buscando al pastor, pero no tenían tacos. Llegué buscando al pastor de la iglesia y de la televisión, y cuando llegué me encontré con otro pastor, era un señor gordo, estaba trompudo, estaba pelón, y yo creo que tenía hepatitis porque estaba muy amarillo. Es más, vamos a recrearlo. ¡Ándale, usa! Hola, soy el pastor Homero J. Simpson y el día de hoy les voy a enseñar a tocar el manto sagrado. ¡Ay no, son lamparitas! Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di. ¡Oh, no tengo ni mantengo, ni te tengo, ni te doy! ¡Pero ustedes me tienen que dar el diezmo! ¡Babosos! Y bueno, también les quiero contar que yo tengo una hermana gemela, ¿sí? Somos Gabriel y Gabriela. No nos parecemos porque pues somos cuates, ni nos llevamos bien. Se dice que los cuates nacen en dos bolsas diferentes. Yo creo que ella nació en una de Liverpool y yo en una de La Aurrera. Sí, cuando éramos niños nos peleábamos para ver un programa. Ella quería ver Amigas y Rivales, yo quería ver a Goku y sus rivales. Y siempre eran peleas por eso, pero cuando éramos niños lo que nos gustaba y nos conectaba era un dinosaurio que salía en la televisión, uno que decía, hola amiguitos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer figuritas de papel, será muy divertido. ¿Y se acuerdan que tenía sus propias canciones? Si tú estás feliz, tú puedes aplaudir. Si tú estás feliz, tú puedes aplaudir. Si en verdad estás contento, te vas a poner bien pedo aquí en el Pur de Patos. Pero el día de hoy prendes la televisión y bueno, yo me doy cuenta que aparece otro dinosaurio, solo que este habla más lento, ¿no? Habla así de, lo que diga mi dedito, yo tengo otros datos. Pero imagínense que Obrador, al igual que Barney, también tuviera sus canciones. Es más, vamos a recrearlo. Recuerden que es lento, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pur de Patos. Me acabo de dar cuenta que el chaparro es de izquierda, porque es zurdo.
Y también quiero contarles que acabo de resolver algo en Acapulco. La plaga de chinches. Entre otras noticias, acabo de crear una canción. Se llama Fuchicaca. DJ, ponme mi canción. Si te tardas, no te voy a dar tu beca. Creo que ya no la encontró. ¿No la encontró? Díganle algo al DJ. Tepozotlán. Creo que no la encontró. Me canso, Gans. Esto será un éxito. Ya lo verán. Esta es una historia basada en hechos reales, de lo que no se cuentan por ser tan nacionales, de cuando gobernaron de asco mis rivales, vendiendo los recursos a transnacionales. Todo iba bien según estos animales, hasta que llegué yo y les mostré sus verdades. Un día me robaron las presidenciales, para mis adversarios yo soy inevitable. Y ahora quieren que le diga Fuchicaca para la mafia, Fuchicaca para la mafia, Fuchicaca. Y yo de eso no tengo nada. Y que le diga Fuchicaca para la mafia, Fuchicaca para la mafia, Fuchicaca. Eso, Fuchicaca. Primera vez que no aparece Huachicol, y a mi viejito le doy su pensión. Toda la beca que me ha dado mi gobierno, no lo gastes a lo pendejo. No tengo votos comprados para Morena. ¿Y qué? Solo de frena, peinadito para hacer mi mañanera. Y a mi COVID me la pela. Y ahora quieren que le diga Fuchicaca para la mafia, Fuchicaca para la mafia, Fuchicaca. Y yo de eso no tengo nada. Y que le diga Fuchicaca para la mafia, Fuchicaca para la mafia, Fuchicaca. Eso, Fuchicaca. Qué buen mañanero sería, ¿no creen? No el que tenía con mi exmujer. Pero bueno, yo fui Gabos. Espero que les haya gustado este pequeño show de stand-up. Pero antes de irme, estoy vendiendo estas pulseritas. Fuerte el aplauso a Gabos. Gabos, órale, mi carnal. ¿Y qué sabes hacer o qué? Hago de oye, oye, Gabos, ¿de dónde? ¿Cómo te llamas? Me llamo Gabriel Lemoy. Ah, cabrón. Excusez-moi, monsieur. Lo más francés que tengo es que me lavo el cabello una vez a la semana. ¿Y de dónde viene tu apellido? Es francés. Me lo heredó perro. Mi bisabuelo. Ay, güey, ¿y de dónde eres? Soy de aquí, de la ciudad. De hecho, vivo por la Villa Basílica. Ay, güey, si tienes cara de Juan Diego, te digo. Oye, Gabos, y ¿cómo? O sea, la neta, sí, el chile. ¿Cuál fue tu primera voz que tú dijiste, ah, chinga, me sale? La de Elmo. La de Elmo. ¿Esa fue a los cuántos años? A los 16. A los 16 años. Y a ver, di algo como Elmo, güey. Elmo sabe dónde viven. Vámonos a la chingada, ¿no? Sí, güey. ¿Y quién te dijo, ah, chiles es igualito, güey? ¿Quién fue el primer pendejo que te dijo esa? No, pero ¿quién fue el primero que así, tu jefa dijo, ay, güey, no mames? No, mi grande. Hermano al principio decía, no te sale. Ah, ya te sale. Ah, ¿sí? ¿Y ahora qué te dice cuando te ve aquí en Puro de Patos? ¿Qué crees que te diga tu hermano? Para estas mamadas, güey. ¿Cuál es la voz que más así te cuesta más trabajo hacer, güey? O sea, la que tú digas, no mames, esta sí tuve que esforzarme muy cabrón en hacerla. Yo creo que la de Homero y también la de Eric Cartman de South Park. Ah, cabrón, a ver. ¡Estuve judío! ¡Me cagan las bolas, Kyle! ¡Ay, güey! Sí está cagado, güey.
Oye, ¿y y cuál es la voz que te gustaría hacer alguna vez en tu vida? A la que digas, todavía no le llego al tono. La de Goku, yo creo. ¿La de Goku? A ver. ¡Ya basta, Freezer! Bien, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Mira, unos 2, 3 añitos más y... Chido, güey. Un entrenamiento con Kaiosama. Sí, ya. Pero ya no grites también, cabrón. No mames, sí, todas son... ¡Ya, ya, ya, ya! Sí, uno no, normal. O sea, a ver, dile unas palabras a Gina. A ver, promocionate, Pozotlán. ¿Cómo? Vamos a hacerlo. A ver, espérate, vamos, que lo elija una señorita. ¿Como quién? ¿Como quién? ¿Como quién, señorita? ¿Como quién le gustaría que promocionara Tepozotlán? ¿Con qué voz? Vamos a promocionar a Tepozotlán. No, Atlanta no me sale. Pero una, a ver, ¿qué voces tienes y qué elija la señorita? ¿Cuál es tu repertorio, tu menú? No sé, tengo al Chavo, a Kiko, al abuelo del barrio. A ver. ¿A quién? Como la del barrio. La pulga del barrio. No. Ah, cámara, mi gente. Tienen que visitar acá Tepozotlán porque si no lo visitan no la van a sentir, no la van a... Ah, ¿o cuál pero barrio, el abuelo? Que hablaras, que imitaras a alguien, güey, no tu voz. Ah, ¿dijo normal, el abuelo, wey, el abuelo? No mames, es que me están distanciando. Un mamazo es un mamazo, venga de Tepozotlán. Eso, 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 eso. Digo, muy bien, a huevo, a huevo. ¿Le gustó, señorita? Muy bien. A ti te va a gustar mucho que el tío Robert... te dé una vergüenza. ¡Hala, bien! Así que reciban y que se escuche todo el Marqueteatro. Muchas gracias, amiguitos. Imitaste muy bien al presidente, hiciste puras pendejadas. Tienes cara de que sí tatuarías a una familia borracha. Ya no estén levantando comediantes en Coyoacán. Querida, ¿quién encogió al depredador? Sí, 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 pero ya véndeme mis inciensos. Estuvo más cagado cuando supimos del amante del cojo. Al cojo feliz durante mucho tiempo le salió bien la imitación de esposo fiel. Vale, verga, vengo desde Inglaterra para ver un pinche imitador. Y para esto me estoy aguantando cagar. Atentamente, el tío Robert. Los de Reino Unido, después de verte, ni de pedo regreso a México. Deberías imitar al papá del chaparro e irte a la verga. Escuchen, ALB. Esa es mi imitación de un pinche... No, 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 no. De plano nada, Regina. Atentamente, anónimo, porfa. ¿Ya se fue? Hija de su puta madre. Ya ves, pendejo, me has hecho reír, cabrón. Ya se fue Regina. Y si en lugar de máscaras sacas de tus bolsas unos chistes. Personas por las que te bajas de la combi, abro hilo. A las morras que venían por primera vez, una disculpa por el imitador.
Día de los Simpsons, el de los cómics, el jefe Gorgori y el ayudante de Santa. Me sentí más de la verga con tu rola que lo que se va a sentir la esposa del cojo cuando vea el capítulo. ¡Que regrese el chichón! La neta, te pasaste de verga, Gina. Atentamente, anónimo, porfa. La están cambiando cada vez y es cachondo, divorciado, hijos de la verga. Cojo, cachondo, cojo anal, sí, cojo anal. Así se ve un danzante del Zócalo con ropa de civil. Al chile ni la mañanera me aburrió tanto. Valedor, si quisiera escuchar voces, iría con el dealer de Richo Farrell. ¡Un aplauso para el Gabo! ¡Se acabó el pur de patos, culeros! Un aplauso para toda la mesa de la logia esta vez. Lalo Villar, Chaparro Salazar, Tío Robert, Cojo Feliz. Muchísimas gracias, espero que se hayan divertido. Excelentes fiestas. Feliz Navidad. Este programa lo van a ver hasta el 2024 el público. Pero ustedes aquí andan. En ¡vemos, vemos! A ver, Tío Robert. ¿Dónde está Gina? Ah, no, no, a ver. Llévenme, llévenme. Llévenme, ahí sí, güey. Ven, Gina, por favor. No, 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 no. Ven. No, 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 yo ya me voy a la verga, ven. Ahí sí se ven, para ven. La cabrona, ir a la. Ven. Pedera, ¿qué es la Gina, güey? Ven. Sí, le vale madre, dice. Ven. Tengo todas las de ganar, dice. A ver. Sí, el güey. Déjame subo porque. No, espérense, ya. Aclaremos esto bien, ya. Aclaremos esto. No hay nada que aclarar, no la he visto en mi vida. En serio, no sé quién es. Gina, ¿qué se siente como mujer que seas negada frente a 320 personas? Eso no decías la semana pasada. ¿Qué hago ahorita? Nada más dime una cosa, nada más dime una cosa y con eso nos despedimos. ¿Te prometió algo? Sí, y lo sabes. Sí. Te prometí olvidarlo todo, no me acuerdo. Por último, ¿ya le dijiste lo de tu retraso? No, no está enfermita. No, saluda a la esposa del cojo y dile que todo es una broma. Todo es una broma social. ¡Ah, que te chinga! ¡Vámonos! ¡Una, dos, tres! ¡Que Dios te bendiga! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Las pelotas!